Muy buenas a todos, soy DC y te os traigo un nuevo video comentario. ¿Cómo estamos por aquí? Saluda mucha gente. Tenemos por aquí saludando a Mauricio, Caucer, Dofi. ¿Qué pasa, Dofi? Te tengo que pasarle la camiseta, macho, a ver si me acuerdo. Salamander, Chris, Aracnoides, ¿cómo estamos? También por aquí, Juan Carlos Valderrama, Vic, Héctor, ¿qué pasa? Vamos a empezar dentro de nada con las semifinales de la DPL 2 Super Cup. Y vamos a tener en el día de hoy a Bonith contra The Wolt y Tossgirl contra Xayne, Best of Five. Así que nada, recuerden que bueno, el que gane pasa a la final, el que no al tercer y cuarto puesto. ¿Qué pasa aquí, Sigel? ¿Cómo estamos, Alan? ¿Cómo estamos, Sergio? Y nada, recuerden que va a ser. ¿Qué pasa, Luisfer? Va a ser solo por Trovo, ¿vale? Agradecer primero también ahí a Molinar, que se suscribía por 5 meses consecutivos. Así que muchas gracias, chicos. Y nada, recuerden que una vez que empiecen las partidas va a ser solo por Trovo, ya que está patrocinado por Alpha X el torneo. Así que recuerden ir a la plataforma verde si estáis en otras, trovo.live/defi, es gratis, es fácil, ¿vale? Y además estoy sorteando ya por Trovo. Aquí, si le dais a este botoncito y le dais aquí el de la cajita, vais a ver que estoy sorteando ya 2 suscripciones para poder participar en el sorteo de las 2 suscripciones que estoy sorteando. Así que nada, pasado por todo lo que estáis viendo ya. Si no tenéis algún minutillo hasta que empiece, gracias, Kisi, por el winner, gracias y por el apoyo. Y nada, estamos a puntito de empezar. ¿Qué pasa, Yu? ¿Cómo estamos? Tenemos por aquí Lanitas también, Aranel Profe, stream en fin de palabras, siempre hago juego de F. ¿Qué pasa, Arnoides? Mañana tenemos además el Drunken Stream aquí en el canal, ¿vale? Tengo ahí todas las cervezas preparadas, he comprado casi 20 cervezas. No creo que me las tome todas, pero bueno. Ahí me compra también el Aquarius para el día después, para pasar ahí la resaca. Y bueno, lo dicho, mañana habrá Drunken Stream, empezará un poquito antes de hoy, ¿vale? Probablemente empiece como unas 4 o 5 horas antes que hoy, ¿vale? Y durará probablemente hasta 3 horas después de ahora, más o menos desde las 8 de, o, perdón, desde la 1 de la tarde de Perú, más o menos hasta que aguante. Intentaré que sea hasta las 8 de la noche de Perú, hasta las 9 de la noche de Perú. Estaré casi 8 horas ahí jugando contra vosotros y con unas chelas ahí dándolo todo, ¿vale? Pero vamos hoy primero con la DPL Super Cup, con las semifinales. Y bueno, para el que no las haya visto, voy a poneros un poquito antes la Liquipedia. Vale, ya lo tenemos por aquí. Por favor, si todavía no he hecho, compartan el stream, ¿vale? Aunque sea por Facebook, ahora compártanlo, por favor, por todos los que puedan. Y luego pasaros a Trovo, los que estéis por otro lado. Dice, por aquí he jugado, que juega hoy, juega ahora, en nada. Vamos a empezar primero con Bonith contra The Wolt, pero antes de todo este tema, vamos a poneros un poquito cómo hemos llegado hasta aquí, ¿vale? Para el que no lo sepa, este torneo fueron de los 4 mejores de la DPL2, que fueron Bonith, Oja, Terror y The Wolt, ¿vale? Y bueno, hicimos 2 grupos con 2 de fuera de Corea y 2 coreanos. Y bueno, en el grupo ganaron Bonith y Tossgirl, y Oja y Fleta quedaron fuera, así que quedó 1 coreano y 1 coreano fuera. Y en el grupo E pasó más o menos algo similar. Xayne quedó primero, The Wolt quedó segundo y Terror y Xinxin quedaron fuera. Así que ahora se enfrenta al primero del equipo del grupo A, que es Bonith, contra The Wolt, que es el segundo. Y después se enfrentarán Tossgirl contra Xayne, ¿vale? Pero recordar que hay tercer y cuarto puesto. Por lo tanto, a pesar de que aquí, por ejemplo, gane quien sea, el domingo que viene, el sábado que viene, tendremos el tercer y cuarto puesto y la final. Así que, por ejemplo, yo qué sé, vamos a tener el próximo día también partidas. 2 partidas de uno coreano top contra un coreano top, ¿vale? Así que Tossgirl también estará la semana que viene, Xayne estará la semana que viene, Bonith también y The Wolt también, independientemente de quién gane hoy, pero obviamente jugándose más o menos pasta, ya que el que gana el torneo se lleva $160, el que queda segundo son $80, el tercero cuarto 40, cuarto 20 y luego los otros se llevan $10, ¿vale? Así que nada, ¿qué pasa, Ricky? ¿Cómo estamos? Dice, profe, para la próxima ya paso un highlight de los grupos, me gustaría. Dice, Manu, tienes en YouTube todos los vídeos ya y en Facebook de la fase anterior, ¿vale? El highlight es que no me da tiempo, no me da la vida, macho. Si no estuviese streameando también durante la SL y todo eso, a lo mejor me daría tiempo, pero por ahora es imposible. Y antes me los hacía Ivory para la DP normal, pero ahora entiendo que no tendrá tiempo, ¿vale? ¿Qué pasa, Ricky? ¿Cómo estamos? Por aquí, ¿qué más? ¿Qué más? Dicen, profe, ¿qué ataque funciona en Darkson? Pues todos los que son de cuerpo a cuerpo, todas las que son en área funcionan medio-medio y contra edificios funciona todo y cualquier tipo de habilidad tipo River o Storm o cosas así también funciona. ¿Qué pasa por aquí?
Decía por aquí, profe, buena noche, pero ¿qué pasa? A ver cómo estamos. Death Fate, los teleros son que venden Sapito, ¿dónde están? No están por ningún lado, no hay teloneros, ya tenemos suficiente a tope. Así que nada, vamos, si te voy a SL, no hagas spoilers. No, 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 la SL el próximo día es el martes, ¿vale? La semana que viene, mañana no hay SL, ni pasado. El próximo día de la SL es el martes, luego el miércoles y luego el domingo, ¿vale? Así que hoy ya, esta semana ya no hay más SL, solo hubo el martes. La semana que viene la SL será el martes, miércoles y domingo. Que para el que quiera verlo, ya sabéis que podéis visitar el calendario, que os lo dejo ahí en el chat. Para el que quiera, en horario de Perú, solo tenéis que pulsar el enlace y os lleva ahí al calendario para que veáis. ¿Qué pasa, Richard? Gracias por suscribirte, Richard, hombre. Muchas gracias por suscribirte, Richard. Ahí veo que estás ahí en Trovoice Plus. Gracias, Richard, por el apoyo. Y nada, también deciros que por Trovo voy a activar dentro de nada las suscripciones de Tier 1, que van a ser de $2, y las suscripciones de Tier 3, que son de $9, que serán oro y diamante respectivamente, ¿vale? Es decir, ahora podéis suscribiros dentro de nada por $2 en Trovo. Y de esa manera sería una membresía ahora igual que la de YouTube, ¿vale? Podéis participar en las ligas y demás, ver los canales privados. Con la platino ya sabéis que podéis acceder a las repeticiones de los torneos y además también a stream mensual. Y con la diamante, aparte de todo esto, tienes un canal extra en el que visito constantemente. En cuanto pones algo por ahí, lo leo enseguida. Y además de eso, también tenéis el derecho del que quiera de que analice una replay. Que tampoco sea una hora, ni mucho menos, obviamente una replay normal al mes, ¿vale? Así que nada, pero todo esto cuando ya esté funcionando os avisaré, pero por ahora que sepáis que está a punto de venir, ¿vale? Para que mucha gente me decía, ya, pero es que por Facebook me va barato, o sea, por YouTube me va barato, que sepáis que con las nuevas suscripciones de Trovo, probablemente muchos podéis tener, estáis suscritos por Trovo en vez de por YouTube, quizás, que como normalmente pido que vayáis por Trovo, quizás os mola tener los emojis y todo eso, ¿vale? Así que nada, vamos entonces con el. Dice, todo por eso es el motivo en el canal. ¿Qué pasa? Dicha, gracias, hombre. Dice, aquí es donde todos nos quedamos pobres por Tosgel. Dice, por aquí dice, bueno, es posible. Y por aquí Laya también saludando, Patón también, ¿qué pasa, Patón? Y nada, recordar además que si en el stream aquí, en cualquier momento en el stream pone aquí 300 viewers, ¿vale? 300 personas, en cuanto ponga ahí 300, regalo dos suscripciones más. Ya sabéis que con la caja que ya está un poco más escondida, está aquí pinchando aquí luego aquí, ya estoy regalando dos suscripciones para los que me estén viendo por Trovo, ¿vale? Eso tenéis que irme media hora. Y además, si llegamos a 300, regalo otras dos al instante, ¿vale? Así que nada, muerte, ¿qué pasa, Aldaris? ¿Cómo estamos? Ahí ya por Trovo. Así que nada, vamos a empezar ya casi con las partidas. Termino un poquito de saludar y demás. La caja ya la oculta, la caja de Yu justo ahora. Y nada, vamos a empezar con Boris contra The World y luego tendremos a Tosgirl contra Shiny, ¿vale? Tosgirl contra Shiny será la partida después, ¿vale? Y recordar que las finales serán, y el tercer y cuarto puesto en principio la semana que viene, tienen que jugar las partidas, espero que puedan jugarlas durante este fin de semana y durante la semana, porque el fin de semana que viene pretendo castear las finales que serán a Best of 7 y el tercer y cuarto puesto a Best of 5, ¿vale? Así que bueno, ¿qué pasa, Floyd? ¿Cómo estamos? ¿Es en vivo, Arano? Sí, es en vivo, claro que es en vivo. Las partidas no, las partidas son por replay porque es imposible hacer que jueguen una hora y menos estas horas, ya que estas horas es la 1 de la mañana en Europa, las 8 de la mañana en Corea, a estas horas es imposible que jueguen y si lo castean las horas que pueden jugar, que es a 5 de la mañana de Perú, pues muchos no levantaríais para verlas en directo, así que prefiero hacerlo por replays, que además no hay lag y controlo un poco todo mejor. Así que bueno, ¿qué pasa, Floyd? Por ahí encima se enfrentó hace poco en un montón de partidas, sí que sí. Así que nada, profe, su Coca-Cola, tengo agua, macho. Tengo agua hoy. Tengo agüita, que no se ve mucho, pero tengo agüita. Y ahora me deja curar 50% más de mana. Sí, los que hagáis Trovoice Plus, que ya sabéis que os regalan dos suscripciones pagando el Trovoice Plus. Aparte de las dos suscripciones que la podéis usar en este canal y ser mío platino. Además, también os da más mana para entrar en el sorteo de la camiseta que este mes se lo llevo Dofi, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar ya casi con las partidas. Recordar trovo.live/defi, los que estéis sobre todo por YouTube y por Facebook, ¿vale? Porque las partidas no las vais a poder ver por Facebook, que son solo por Trovo, que es gratis, ¿vale? Es tan fácil como si me estáis viendo por Facebook o le dais al enlace que sale que pone trovo.live/defi, veis esta página, os recomiendo que os loguéis si no habéis hecho, es gratis, que le deis al botón de seguir para poder entrar a los sorteos, pero si no lo queréis hacer tampoco es obligatorio, simplemente con que le deis al enlace y me deis desde aquí, pues ya lo tendríais hecho, pero si queréis las cosas gratis tendréis que registraros que es gratuito y dar a este botón de que también es gratuito, es todo gratis, ¿vale? Yo aquí no miento a nadie y que nadie piense que engaño, que mucha gente dice, no, profe, pero es que en Trovo no cobran un duro, ¿vale? Obviamente tienes que tener datos para verlo, ¿vale? O conexión normal de internet,
pero no cobran, ¿vale? O sea, es igual que verlo en YouTube o igual que verlo en cualquier otra plataforma, ¿vale? Y aparte, ya sabéis que en estas transmisiones os por Trovo, pero las otras también por Trovo me apoyáis un poquito más si veis por ahí, ¿vale? Así que nada, por dice, buenas, profe, ya estamos ready con mis cositas y mis patatas fritas. ¿Qué pasa, Wolves? ¿Cómo estamos? Deberías pasarte los zumitos, como diría Auronplay. Así que, ¿qué más, qué más? Dice, apenas os enteras esas partidas o Pérez, pero ¿cómo te vas a enterar apenas? Si tú estuviste en la primera, tío, que además la liaste y mazo con lo que comentaste y hubo ahí polémica y todo en el chat. ¿Qué pasa, Somaki? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, Machipeli? Dice, vamos, Boniz. Y nada, vamos a empezar con las partidas. Vamos a empezar primero, como digo, con Boniz contra The Wolf. Vamos a poner la primera partida que es el mapa Polypoid, ¿vale? Siempre se empieza Polypoid y luego es Loser Pick, ¿vale? Ambos va a vetar un mapa y después es Loser Pick. Así que vamos a empezar con Boniz contra The Wolf en Polypoid. Así que en este Deathfield, las criptozanahorias coin serían un éxito. Anímate, invierte en esta nueva criptomoneda, Vic. Después de lo que pasó en Corea, yo creo que ni cripto ni nada, ¿eh? Así que nada, ese era otro Pérez y perder StarCast. No, pero no pasa nada. A ver, ya sé que lo que dijiste no va mal a la olla, pero intentar no criticar a los jugadores, sino quizás un poco decir que bien está jugando este otro, ¿no? Así que nada, vamos a empezar con la primera partida. Ya estoy casi casi la cuenta atrás. ¿Qué pasa, Vic Castro? Lo he dicho, si llegamos a 300 personas en Trovo, regalo dos suscripciones más. Que con esto podéis bajar, por ejemplo, la replay de todo este torneo y de la DPL2 entera también, de la DPL1, de todos los Defend Duel Series, etcétera, ¿vale? Para el que no sepa cómo compartir también la página, que creo que muchos me decís, ¿cómo se comparte en Trovo? Si estáis por el ordenador, es tan fácil como darle este botón. Además, si utilizáis este directamente, usáis esto o el enlace. Si la gente entra a través de vuestro enlace y se registra y le da el botón de seguir, ¿vale? Que como digo es gratis y con eso entráis en los sorteos. Además os dan maná extra. Ya sabéis que el maná que vais acumulando, si me lo lanzáis luego aquí dándole este botón de custo y me lanzar el maná, el que mande 10.000 de maná o más al mes entra en el sorteo de una camiseta del canal gratis que le envía a su casa. Este mes la fortuna fue Dofi, pero el día 1 de octubre con la gente que va a lanzar el maná en septiembre también regala otra camiseta, ¿vale? Así que nada. ¿Qué pasa por aquí, Dasmalais? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, Tony? ¿Cómo estamos también por aquí? Un saludo fuerte, hombre, a la Frozen. Dicen por aquí, profe, ¿verdad que por interno Boniz y Gold acordaron jugar un best 50 para semana de Apple Super Cup? Creo que no. ¿Qué más por aquí? Dice, Dab, saludo a Baran Rin también. ¿Cuál es la página que dice DeFi para apostar en contra? No hay criptomonedas, chicos, hay que no os rayéis. Así que nada. Dice, vamos a ver el tema, Gomboche, pero que en mis manos, Edson también hablando, ¿qué pasa eso en Gomboche también aquí? ¿Qué tal? Y nada, empezamos ya con la primera partida, no me enrollo. Por favor, compartan el stream si lo están haciendo, ya que me apoyáis un montón. Y vamos a empezar con la primera entre estos dos jugarazos. Tenemos a Boniz contra The Wolf en el mapa Polypoid. Y recordar que si estáis por YouTube, estáis por Facebook, tenéis que verlo en trovo.live/defi y todo, bajar la aplicación de Trovo. Os dejo en el chat ahora mismo un vídeo también que explica cómo meterse en caso de que no sepáis, ¿vale? Así que nada. Empezamos la partida y adiós, adiós a los que estáis en las otras plataformas. Os vemos en Trovo hasta ahora. Así que empezamos en Trovo con la partida. Vamos entonces a darle calor al tema. Vamos a ir con la primera partida. Tenemos ya en pantalla a The Wolf y vamos a darle entonces calorcito al jaleo. Y tenemos aquí abajo a la derecha de color amarillo tenemos a The Wolf. Abajo a la izquierda color amarillo tenemos a nuestro amigo Boniz. También Protoss contra Protoss. ¿Qué pasa, Yankos? ¿Cómo estamos? Solo para Bolivia también. Y empezamos con la primera partida de esta semifinal. Recuerden que es al mejor de 5 partidas, así que hay que ganar 3 para poder pasar a la final. Y bueno, históricamente estos han enfrentado y casi siempre ha ganado Boniz, pero hay que decir que de vuelta también se ha llevado varias victorias importantes, como fue, si no mal no recuerdo, la Bombastic Starlight 10. Juraría que se la ganó Boniz a The Wolf, si mal no recuerdo. O si no fue la RCG 2020. Juraría que no, que fue porque la RCG creo que fue Dandy el que eliminó a Boniz. Así que no, creo que fue la Bombastic Starlight 10. Creo que The Wolf ganó a Boniz, al menos en la fase de grupos y de semifinales. Hicieron una fase de grupos ahí. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Tenemos un gateway por parte de ambos jugadores. Por aquí dice: tuvieron 25 partidos de Wolf, supone, hicieron best 5. Nunca me cansaría de verlos. Pura mandanga de buen PvP, dice por aquí Yu. Eso, si compartan, ya sabéis, si llegamos a 300 personas en Trovo, además regalo cositas, así que no hay excusa, no hay excusa para no compartir. Estamos 100 por ahora, con 200 más, hay otras dos suscripciones más, aparte de los de la caja. Así que nada, vemos aquí ya como The Wolf al explorar, todavía sale con gas, también sale con gas Boniz, así que no vamos a tener ningún doble gate. Que pase, Julio, no te preocupes, acabamos de empezar justo ahora. Y vamos a darle calor al tema. Tenemos aquí ya, como veis, a Boniz que parece que va a poner la core. Ahí está, ahí planta la core. Por parte de The Wolf, exactamente lo mismo. Así que todo muy estándar. Y bueno,
Dice por aquí, si la vez 10 le ganó y luego en la última RCG también le ganó. Como es un mirror, cualquiera puede ganar, dice por aquí Richard. Y gracias a la gente que está mandando aquí. Sabéis que creo que se me ha pasado. Gracias a Miguel Cer, a Ricky 08, a David Castro, a Icer y a Franjavo. Gracias chicos por el apoyo. Y nada, vamos entonces a las tortas. Y recuerden, el que gana aquí pasa a la final contra el que gane después entre Tosgrel contra Saimi. Así que tenemos hoy partidas, el mejor StarCraft aquí en la DPL 2 Supercap, la FA Pro League 2 Supercap. Y bueno, vamos a ver por qué tenemos aquí a Boniz de color amarillito, que parece que empieza a apretar por aquí. Vemos ahí cómo está explorando aquí al Protoss de color morado. Ya he visto que más o menos está haciendo la misma cosa por parte de Boniz. Está haciendo lo mismo, cuidado porque aquí hay varios pilones que se pueden poner para molestar. Pero cuidado porque también te retrasas un poquito poniendo ese pylon a veces. Así que nada, Shiny Esther, si no me equivoco, no, Shiny Esterran, Shine Esther y Shiny Esterran, Kisigel. Así que bueno, vamos a ver. Dice, profe, una rejita, son 100 de maná acumulada para entrar al sorteo. Pues, Aldariz, mírame durante todo el mes porque tienes casi todo el mes entero ya para ir acumulando maná. Si cada día que me ves y si me ves 4 horas, que más o menos estoy casi todos los días 4 horas, ganas 1000 de maná. Así que verme 10 días, básicamente, y con eso ya entras al sorteo. Así que nada, dice, ya gente guarda en todo para troquear esto bajito es suficiente ya que lanzamos, dice LOL. Y nada, vamos entonces aquí porque tenemos en mitad del mapa aquí que vamos a enfrentar. Pero aquí dudo que The Wall quiera subir la rampa, eso es, no, nunca quiere subir aquí porque tienes opción de fallar al ataque. Te puede pegar el Xerote aquí desprevenido, así que por ahora un mirror completamente. The Wall que tiene un probe más que Boniz, ya que parece que Boniz perdió, no perdió suyo, se lo llevó. Pero Boniz ahí veíamos que tenía uno menos, casi igual, ambos plantan como veis aquí la Robotics. Así que nada, todo estupendo, todo muy igualado. Y esto, bueno, parece que no, pero a mí quizás cuando ves un mirror puro en Protoss contra Protoss me mola mucho porque depende muchísimo del micro que hagan. Y estos dos son unas auténticas fieras de mi crear. Así que de Defeat es un torneo para que se vea SSL y ya quisiera Big. Así que nada, dice, profe, ¿por qué Ola no participa en las cajitas? Ese es propia caja, Saldar. Dice, Zarkan lleva varias cajas sin llevársela, ¿eh? ¿Qué pasa, Hatrol? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, Lane? Gracias por compartir. ¿Cómo estamos, Tontoro? Y tenemos aquí ya al jugador Protoss de color morado que parece que va a plantar la segunda gata. Ya sé que lo normal, hay varios builds, pero el más normal es plantar este que están haciendo justo de Wall con Gate, Core, Robo, Gate. Y Boniz está haciendo un poco distinto ya que ha metido dos gates. Así que Boniz parece que es un poco grave. Vemos cómo ha cortado algún trabajador para poder permitirse estas gateways. Y lo que pretende aquí Boniz es apretar muy fuerte con este triple gate y tratar de pillar un poco a The Wall con solo dos y ganar con ese dragón extra que va saliendo en cada ciclo. Que puede parecerlo mucho, pero si tienes un dragón más en el combate, obviamente ganas. Y luego ya, cuando ganas, tienes más dragón que el rival y encima está sacando más aún. Y bueno, normalmente aquí el protector que se la robó, la única manera que tiene de poder pararlo es con un river para equiparar un poco la dragón que tiene de menos. Así que bueno, vamos a ver, porque por ahora, como es Boniz con desventaja de trabajadores, ya que ha decidido hacer este triple gate para poder presionar pronto. Y ya tenemos 4 dragones contra 4 y un Xerote. Aquí es todo igual, pero si os dais cuenta que hay 3 dragones por parte de Boniz, mientras que solo hay 2 por parte de Wold. Aunque como vemos, de Wold está haciendo el Robotic Support para poder apretar fuerte, ¿no? Así que bueno, vamos a ver, porque por aquí casi la partida suele ser, si aquí de Wold se pone un poco chulo y salen por mitad del mapa y Boniz le pilla mitad del mapa y le mata varios dragones, entonces a Boniz se le pondría bastante cara la partida. Mientras que si de Wold consigue esperar un poquito por aquí, esperar al river y demás, entonces suele ser el jugador que tiene el river el que normalmente puede tener un poquito más de ventaja. Vamos a ver qué pasa, porque aquí están los observadores, se encuentran aquí, se va Boniz y aquí este tipo de cosas favorece normalmente a Boniz, como comento. Ahí le matan al observador, pero casi tira un dragón. Cuidado porque tenemos un total de 6 dragones por parte de ambos jugadores, pero ahí ya llega la séptima, la dragón extra por parte de Boniz. Vemos aquí ya como de gol tiene que correr el Xerote, que casi cae además también. Así que Boniz tiene ya una ventaja interesante en unidades de ataque. Parece que el Protoss de color amarillo quizás quiera poner una base o quizás solo quiera intentar engañar en caso de que el observador llegue. Y bueno, por ahora tenemos a The Wall que está sacando ya su primer río y lo tiene prácticamente fuera, aunque todavía no tiene piernas, no tiene la sátel para poder micrarlo bien. Así que nada, vamos a ver qué pasa. Tenemos aquí ya al polaco. Al polaco aquí dándolo todo. Y cuidadín, porque Boniz por ahora no parece que vaya a quererse presionar. Tenemos aquí triple dragón. Tenemos también por aquí el pylon. Y bueno, por ahora
Tenemos un total de 10 dragones por parte del Protoss de cola amarillo, mientras que solo tenemos 8 por parte de Devolta. Así que ya son dos menos, pero hay un River, obviamente, que va a ser muy importante ver cómo lo miquen ambos jugadores. Aquí vamos a ver la visión de Devolta, porque por ahora no ha visto el observador de Bonitz, y Bonitz sí que tiene visión de todo lo que pasa. Vemos que ha puesto un nexo aquí ambos jugadores y parece que Bonnie se quiere lanzar, ¿eh? Va a intentar quizás atacar al río. No sabe cómo ataca el pilón. Cuidado porque le ataca en el dragón. Se marcha para atrás, mitigando bastante el daño. Cuidado porque aquí el río, si sale mucho, lo podría cazar Bonnie. Y bueno, por ahora vamos a ver, porque The Wall te está sacando un segundo River. Y Bonnie, si quiere apretar ahora rápido, tendría que ser antes del segundo River, ya que tiene una ventaja de 6 trabajadores que se nota bastante, ¿vale? Es un Protoss contra Protoss. Así que nada, ¿qué pasa, Kenny? ¿Cómo estamos? Dicen, compartan a muerte, dicen por aquí. Un conejo por aquí abajo. Digo, ¿qué es esto? Digo, ese perro no estaba y es una coneja que se ha metido aquí abajo. A ver si no me la lía. Y bueno, el Protoss de color moradete, que ya tiene doble river, así que no creo que Bonnie ya se lance. Vamos a ver, porque aquí ya entonces Bonnie es el que está sacando también su propio river. Y esto va a ser una batalla entonces de Dragon River, Dragon River. Y bueno, Bonnie va a pelear con 4 trabajadores menos, pero tiene en principio, o debería tener algún dragón más. Tenemos 10 aquí, tenemos solo, no, 10 también por parte de The Wall. Así que nada, vamos a ver qué pasa. Dice mi corazón una tosga, dice Cejo, ¿cómo estamos? Dice Sabas PM, pero la gente está en previas. Si es lechuga, y dice por aquí Tony, ¿qué me cuentas? ¿Qué pasa, Cypher? ¿Cómo estamos? Así que bueno, vamos a ver. Vamos a ver, porque aquí parece que aprieta un poquito nuestro amigo Bonitz. Cuidado porque aquí en el high ground podría Bonitz quizás enganchar al River. Además, con el observador ya tiene visión de todo lo que pasa. Por lo tanto, en cuanto vea que ha llegado desposicionado, podría apretar. Cuidado porque llegan ahí los River por parte de The Gold. Bonnie que se marcha, seguimos teniendo ahí 9 dragons contra 9. Y cuidado porque hay doble river ya por parte del jugador de Rusia. Bonnie que ya tiene su primer river fuera, pero cuidado porque todavía le falta el segundo y la Sattel, aunque le está sacando Sattel Speed y vemos que bueno la tiene. Así que cuidado porque aquí le pilla la Sattel un poco desprevenida. Va a tardar muchísimo en poder bajar los rivers y Bonnie aprovecha rápidamente para matar todos los dragons que puede. Mientras que se marcha, pelotazo importante por parte de The Wall, ahí en varios dragons. Y Bonnie haciendo todo el tiempo que puede para que salga su Sattel ya de una vez, ya que tiene doble river. Así que nada, todo bastante igualado, de vuelco más trabajadores, pero Bonitz va a tener esta Sattel Speed muy importante, ¿eh? Así que bueno, vamos a ver, porque tenemos aquí ya, como veis, a The Wall apretando. Y bueno, a ver, porque por ahí dice, my life for a year, my heart for to get, lol. Dice, profe, viste que no era Sattel de Wall, me lo copiaron. Dice, sí, ya quisiera que te copiara de Wall, nada. Así que nada, tenemos aquí ya, como veis, al Protoss de color morado que parece que quiere atacar. Bonnie que ya debería tener la Sattel a puntito. Y cuidado porque aquí le está esperando en high ground los River, que va a intentar acercarse. Bien jugado por parte de Walt. Y Bonnie que se marcha para atrás y ya tiene su Sattel y con velocidad. Así que vamos a ver qué pasa, porque aquí de Walt podría intentar apretar, pero Bonnie tiene ya su propia Sattel. Así que cuidado porque aquí creo que ha intuido que se va la Sattel. Qué bien, tío. Bonnie tiene un sexto sentido porque no lo llegó a ver. Entonces hay un River ahí tratando de apretar. Cuidado porque le pegan ahí a la Sattel. Y estos son puntos de vida que pierde la Sattel de The Wall más adelante en el combate. Parece que no pierde demasiado. Bonnie está moviendo su propia Sattel también, dejando un River aquí por si acaso. Y la partida que sigue muy igualada, pero como veis, The Wall con una ventaja económica importante. Así que Bonnie tiene que aprovechar esta Sattel Speed ya cuanto antes, porque cuanto más tarde en atacar, más le va a costar, ¿eh? A los Protoss de color amarillo. Vamos ahí cómo va a intentar hacer el micro aquí con la Sattel Speed. The Wall parece que no la tiene. Parece que no la tiene. Y bueno, aquí otro river más. Incluso 1, 2, 3, 4, 5 bates por parte del ruso. 1, 2, 3, 4. Y haciendo una quinta y una sexta por parte de Bonitz. Y aquí se van a empezar a pelear. Tenemos aquí el microsador viendo dónde está la Sattel del ruso. Y Bonitz que está 10 trabajadores ya por debajo. Importante esto porque, bueno, The Wall parece que tiene la ventaja, claro, la partida, ¿eh? 10 trabajadores es una barbaridad. Aquí Bonnie tiene que tirar de micro. Cuidado porque aquí parece que se queda. Uf, cuidado, cuidado. Uf, madre mía, se va para atrás. Bien de vuelta aquí con este tipo de jugada. Pero Bonnie parece que quiere apretar por delante. Cuidado porque la Sattel está un poco sola y al no tener velocidad es un pelín más vulnerable. Mientras que Bonnie se intenta encontrar el huequecito para apretar. Quizá quiera entrar por aquí, meter un pelotazo y quizás cambiar esos 10 trabajadores de diferencia. Vamos a ver si le sale, porque parece que va a invertir en ello. Y nada, partida va a continuar estándar. Tenemos ahí Forja y Citadel por parte de Bonitz. De Wall que ya tiene la cita derecha y está haciendo la esta, pero viene la Sattel. Vamos a ver, porque hay una diferencia de 47 trabajadores. Vamos a ver si le pega aquí. Pelotazo, pelotazo. Consigue matar 5 por ahora. Consigue matar ahí 2 más. Así que los trabajadores se igualan prácticamente. Y Bonitz que consigue matar incluso otro más. Así que vemos un poco cómo la desventaja del jugador de Polonia básicamente se mitiga con esos ataques de los rives. Y ahora la partida vuelve a estar completamente igualada. Aunque es verdad que, bueno, The Wall tiene la pata un poquito antes, pero Bonitz está haciendo el más uno ahí un pelín antes. Y la pata entiendo que la va a cerrar también de los fanáticos lo más rápido que pueda. Bonitz tiene una desventaja, como veis aquí en los archivos temporales, que ya The Wall tiene casi terminado por aquí. Así que The Wall sigue estando un pelín de nada mejor, pero sinceramente nada que el micro no pueda salvar.
Así que la ventaja es mínima, mínima para el jugador de Rusia. Así que bueno, vamos a ver por aquí. Tenemos aquí diciendo, Mada, ¿qué dice? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, Mada? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Un abrazo. Y tenemos por aquí ya a Bonis, que parece que plantó la tercera. De Wall, que por ahora no tiene intenciones. Quizá la quiera poner ahí, pero todavía no tiene. Igual porque Bonis se lanza. Se lanza. No sé cómo baja el otro River. No sé si ataca con ellos. Consigue matar un dragón. Sí, mata el primer dragón. Mata también el dragón Bonis. Así que todo igualado. De Wall, que consigue ahí un intercambio equivalente. Y el Probe, que todavía no sale a poner la siguiente base. Está esperando a la pata de Wall, yo creo, para poder salir con esa velocidad. Y bueno, vemos como Bonis también la está haciendo. Así que como tarde mucho en atacar el ruso, va a perder esa ventaja. Y la partida quedaría completamente igualada, ¿eh? Así que bueno, aquí la ventaja un poco en base es para Bonis, ya que su tercera está más alejada del rival, mientras que la tercera natural de Gold estaría muy cercana a la de Bonis y podría tener alguna complicación. Cuidado porque aquí se mete, se va para atrás, va a intentar atacar ahí, como dijo en el River, pero viendo que no puede, probablemente se marche para atrás. Cuidado porque aquí se puede jugar la Sattel. Vemos ahí cómo le pega directamente el ruso a la Sattel en vez de al River y consigue quitarle todo el escudo, pero nada de vida. Y nada, The Wall, que todavía no plantea ningún tipo de base. Tenemos aquí ya 145 polaco contra 128, todo bastante igualado, que un pelín por encima como es para The Wall. Se le acaba la pata también al polaco. Es verdad que Bonis tiene la ventaja de tener Sattel Speed, que bueno, parece una tontería, pero si consigue salvar a los rivers un poco más, a veces son más ataques. Y ya tenemos un primer arconte, también muy importante por parte de Wall, que creo que le da la ventaja en este ataque. Vamos a ver, porque ahí parece que Bonis no quiere pelear contra el ruso, sino que quiere ganar tiempo, intentando entrar por aquí, pero no hay tercera por parte de... Cuidado porque esta Sattel está muy... Bueno, hay doble Sattel, hay cuatro rivers por parte de The Wall. Vamos a ver, son cuatro rivers en total. Ahí va a intentar atacar nuestro amigo Bonis. Le consigue pegar ahí al river, pero ve que hay cuatro rivers y quizás se tenga que marchar para atrás. Aquí va a intentar otra vez atacar de nuevo. Vamos a ver, porque parece que la cantidad de rivers del ruso es muy superior. Empieza a amortizarlo bastante bien ahí de Wall. Como vemos, suben, bajan aquí. Bonis sube, baja también. Va porque empieza a palmar bastante. Señor Bonis, que se tiene que marchar. Por aquí también le rodean. Y parece que está bastante mejor el jugador de Rusia, que está empezando a rodear bastante las uñas del polaco. Bonis aquí sufriendo mucho, los rivers atacando mucho, mientras que los de The Wall están un poco más parados, ya que la Sattel Speed se nota bastante, pero vemos que el combate lo gana The Wall, aunque la tercera para Bonis está ya terminada. Por lo tanto, si Wall no aprovecha esta ventaja ahora, se va a caer por detrás en economía y Bonis podría con esto plantar alguna gata más. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete gates en total por parte del jugador de Polonia y 4 y 3, 7 por parte de The Wall también. Pero como comento, esto podría cambiar quizá con alguna gata más por aquí por parte del jugador de Polonia. Y cuidado porque Bonis parece que se va al ataque. Tenemos los dos el más uno, ataque ya terminado. Así que nada, ¿qué pasa, Nicky? ¿Cómo estamos? Vamos a ver, porque por aquí le pillan un montón de celos sueltos a Bonis. Bonis, que parece que quiere contraatacar. Aquí va a contraatacar directamente la base. Va a ser un base 3, ¿eh? Base 3 por parte de ambos jugadores. Cuidado porque aquí no sé quién se la vea al principio. De Wall tiene un montón de rivers. Esto podría ser muy fuerte. Y el river de Bonis, como vemos, no tiene piernas. Así que nada, intercambio de bases. Intenta entrar por aquí nuestro amigo de Wall. Bonis, que también entra por aquí, obviamente. Cuidado porque la Sattel está siendo atacada. Vamos a ver si consigue tirar ese canon. Lo consigue tirar rápido. Es importante matar a esos canon, que atacan y pegan muy, muy fuerte. Cuidado porque la Sattel sigue con vida. Y Bonis por aquí, de Wall reventando la base de Bonis. Bonis se tiene que marchar. Y por aquí parece que Bonis va a perder, ¿eh? Parece que Bonis tiene menos. Vemos ahí cómo empieza a caer el supply. Por aquí le está reventando el ruso natural. Mientras que parece que aquí The Wall ha defendido sin problemas. Es verdad que Bonis tiene una tercera, pero sinceramente la posición de Wall parece bastante, bastante mejor. Tenemos una un primer Templar, pero no parece que tenga todavía Storm, ya que se lo habéis tirado segurísimo. Y nada, como vemos aquí, el ataque lo ha parado muy bien el ruso. Bonis ha perdido su natural y encima por aquí manda 4 Zealots para dar, yo creo que la estocada casi final, ¿eh? Aquí ya Bonis se queda con una sola base, así que muchos problemas para nuestro amigo Bonis aquí, que perdería esta base. Que bien, de Wall solo mandando 4 o 5 Zealots. Y ahora Bonis se ve forzado a bajar la rampa a una posición en la que tiene 4 rivers o 3 la parte baja. Se le queda todo ahí enganchado, o sea, porque no hay Storm todavía, parece ser por parte de Bonis, ya que se lo habéis tirado con el Templar. Y nada, aquí empieza a perderlo todo Bonis ya con doble población para de vuelta. Así que esto va a ser 1-0 para el ruso. Ahí está ya cayendo absolutamente todo. Llegan más Zealots y aquí ya Bonis está muerto. 43 contra 109. De Wall, que se va a llevar la primera. Así que esto es chichi. Ahí está el chichi. Bonis, que pierde la primera. De Wall, que se consigue llevar la primera partida. Así que nada, de Wall 1, Bonis 0. Y nada, recuerden compartir, por favor. Recuerden compartir, por favor, para... Si llegamos a 300 personas, ya sabéis que tenemos de regalo 2 suscripciones más, ¿vale? Así que por favor, que no se olvide nadie aquí, directamente en Trovo, donde estáis, tenéis el botoncito de compartir, la podéis compartir directamente también este enlace. Y que sepáis que si aquí pone 300, regalo 2 suscripciones, ahora estamos en 155, y además ya estoy regalando 2, dándole a este botón y al de la caja, veis aquí que están 2 suscripciones, y lo único que tenéis que hacer es ver durante media hora el stream para
poder participar en el sorteo, ¿vale? Así que nada, vamos y entonces con la siguiente. Dicen por aquí, punto a favor de la madre Rusia. Y bueno, vamos a ver por qué la primera se la ha llevado el ruso con bastante buena ventaja. Creo que Boniz arriesgó un poquito en el tema del triple gate. No le hizo casi ningún beneficio y luego de gol ya tiene ventaja, trabajo es importante. Verdad que Boniz luego consiguió bastante bien el matar esos probes extra que tenía el ruso, pero de Wall tenía ya más pasta, que la aprovechó para sacar dos rivers más y otra satel más, y cuatro rivers creo que fueron más, aparte se dar cuenta un poquito más temprano, lo que marcó la diferencia en el combate. Así que nada, vamos entonces con la siguiente partida, que es el mapa Fighting Spirit. Ya tenemos casi casi la partida cargada y en pantalla para vosotros. Un segundito, ahí estoy cambiando el marcador, así que nada, vamos con la siguiente entonces. Tenemos por aquí, como veis ya, en la parte inferior izquierda color naranjota Boniz, en la parte inferior derecha color verde tenemos a The World, mapa Fighting Spirit. Así que nada, por aquí saludo un poco a Kenny, ¿qué pasa Kenny? ¿Cómo estamos? También por aquí saludando, Janko, ¿cómo estamos también? Narocano también saludando por aquí, Nakiz también, Ricky08, Carlos LB, ¿cómo estáis? Kevin Don también dice llegando tarde, pero bueno, llegaste Kevin Don, que eso es lo que importa. Así que nada, a darle calor al tema, vamos entonces con esta segunda partida de Protoss contra Protoss. Y nada, tenemos aquí ya al ruso plantando su primer pylon. Ahí está, Boniz que también planta el suyo, todo muy normal, la verdad. Así que nada, dicen, me confirman que The World está jugando es Putin. Bueno, yo creo que The World juega bastante mejor que Putin, ¿eh? A Putin quizás se pueda dar bien la guerra, pero no la del StarCraft. Así que nada, ¿qué pasa? Terminator 7. Y bueno, dice, profe, en el Map podría ser no está Fighting Spirit, corta la partida. Sí, sí que está Fighting Spirit en el Map, que yo sepa. Está el map pool que había en la RCG y la RCG sí que estaba fighting. Por aquí Farandukras que viene con Naidus. Gracias Farandukras ahí por el Naidus. Gracias por el Naidus ahí con 6 personas. Y nada, vamos entonces con esta segunda partida de la primera semifinal de esta DPL2 Super Cup entre Boniz contra The World. Así que nada, ¿qué pasa LB? ¿Cómo estamos? Pasar 0 por aquí saludando. Y nada, dice, el ganador de esta Supercar juega contra el ganador de la bronce, dice aquí Hatron. No, ya quisieras, aunque tú nunca serías el ganador de la bronce tampoco, Hatron. Así que bueno, ¿qué pasa, Gonzalo? Tenemos aquí ya Gate Gas por parte de Boniz. Vamos a ver, porque tenemos también Gate Gas por parte del ruso, por lo tanto no hay ningún doble gate, que, bueno, es algo que Boniz antes le gusta hacer mucho. Quizá contra el Wall no sienta tan cómodo, ya que de Wall tiene un micrazo también. Y tenemos ahí ya la core puesta por parte del jugador de color verde. Y por aquí tenemos ya un Boniz que parece que va a estar aquí haciendo prácticamente lo mismo que antes. Vamos a ver si aquí saca Slot, saca Slot. Vamos a ver si igual saca Slot o no. Parece que también saca Slot. Y bueno, Boniz tiene la ventaja de explorar más tarde que The World. The World ha llegado un poco antes, pero realmente llegar antes, si Boniz también llega a tiempo ahora, no es una ventaja clara. Es más, incluso Boniz tiene un poquito, o debería tener un poquito más de mineral, ya que ha sacado el trabajador un poquito más tarde. Y esto parece que no, pero son 30 minerales o algo así, que es un prove antes. El prove antes te da un poquito más. Y al final, pues se notan cositas, ¿no? Se ve, por ejemplo, como ahí en los probes va un pelín más tarde de Walt. Aquí ya está pegándole, aporreando a Boniz al probe de Walt. Aquí va a sacar Dragón, luego Dragón Range. En la base del Protoss de color verde igual. Dragón, Dragón Range en cuanto tenga la pasta. Y bueno, partida por ahora igual de Mirror. Vamos a ver si no vuelven a hacer los dos robos. Sí, porque antes ambos fueron a robo. Lo que pasa que es verdad que de Walt hizo el Asayama estándar con doble gate River. Mientras que nuestro amigo Boniz hizo un triple gate que luego transicionó a River, pero le costó bastantes trabajadores. Así que bueno, dicen por aquí saludos a Clan de Perch, dice por aquí Gonzalo. Y nada, vamos a ver, porque tenemos aquí, como veis, a The Wall, que parece que puede palmar el probe, que bien atacado a Boniz, se lo va a cargar, adiós al probe. Aquí Boniz que se lo lleva, así que otra pequeña ventaja para el jugador de Polonia, que bueno, puede no parecer mucho, pero es un mirror. Entonces, si ese probe que salvas es un dragón que tienes de más, literalmente puede ser la victoria. O sea que estas pequeñas cosas, hombre, es verdad que no, ha perdido el pro y otro no, ya la partida está perdida, no, ni mucho menos, pero se notan, ¿vale? Estas cosas se notan aunque no parezca. Y bueno, vamos a ver, por qué tenemos aquí robo por parte de Boniz. Por parte de Walt todavía no ha metido un doble gate antes, así que de Walt quiere sacar algún dragón primero, luego puede cambiar también a robo sin ningún problema, pero lo que va a hacer es tener más dragones antes a cambio de tener el river más tarde, ¿vale? Esto significa que de Walt, hasta que no haya river, va a tener una ventaja en dragones, mientras que Boniz va a tener una ventaja en cuanto salga el river, ya que también él normalmente una vez que planta está robo, después ya se planta por aquí la segunda gate y más o menos está igualado, ¿vale? Así que aquí ya está la segunda gate por parte de Boniz. Está en el mismo build que hizo antes de vuelo. No sé si decía por una tercera por aquí gate o no, parece que no, porque no ha cortado trabajadores. Y bueno,
El ruso por aquí que manda un dragón por aquí para que no hay nada raro. Por aquí un dragón también de Bonnie, doble dragón Silo por parte de cada uno. Pero vemos allí dos dragones por parte de Bonnie, o sea, de Gol, mientras que Bonnie está solo sacando uno y está robo Facility, ¿no? Así que en principio de Gol va a tener una ventaja en este early game. Así que nada, Machipeli dice, profe, colo, campeón de la Copa Chile. ¿Qué pasa, Machipeli? ¿Cómo estamos? Y bueno, vamos a ver por qué. Tenemos aquí cuádruple dragón y un solo por parte de Wolves. No sé si Bonnie está viendo las cuatro. Se ha visto las cuatro dragones, así que aquí se marcharse para atrás. Aquí ha visto que hay un dragón de más. Imposible que tenga el rival si no saca la gate antes. Sabe que él tiene la ventaja en el river. Por lo tanto, aquí Bonnie tiene que aprovechar la rampa para defender. Aprovechando que el rival falla ataque de abajo arriba. Sabes que Starcast si ataca de aquí abajo, aquí arriba, pierdes. Hay ataques que no dan, que directamente no hacen nada de daño porque la unidad falla, ¿no? Es un poco una manera de darle ventaja al defensor. Y bueno, cuidado porque aquí de Wall parece que se lanzará. Obviamente tiene un dragón más si quiere hacer esto, pero el problema es que con esta desventaja no va a tener fácil. Tenemos aquí ya a Bonith que está a puntito de poder sacar su river. Vemos aquí que está atacando doble dragón también para poder defender. Y aquí ya hay un número más o menos igualitario de dragones, aunque cuidado porque tenemos un Selos ya por parte del ruso. Aquí Bonith que va a perder el primer dragón, también lo pierde de Wall, pero hay cuatro dragones contra tres, así que ya se tiene que marchar de Wall, que también como veis ha puesto su propio robo, pero todavía no tiene el river ni tampoco nada. Y Bonith ha ido directamente a el river más la Sattel, saltándose el observador, que lo va a poner más tarde. Y esto hace que el contraataque que va a hacer Bonnie puede ser muy fuerte, ya que muy probablemente salga con el primer river y la Sattel al ataque, ya que esta defensa de la parte alta va a ser mucho más difícil para The Wall, ya que no tiene river y el river desde aquí puede atacar sin fallar ataques a la parte alta. Así que mucho cuidado porque aquí Bonnie entiendo que en cuanto se ha gastado dragones y el river se va a lanzar al ataque a muerte a por el rival, ¿no? ¿Qué pasa, NMD? ¿Cómo estamos? Un saludo. Recuerda que si vamos a 300 personas en Trovo, regalo dos suscripciones más, ¿vale? Dos suscripciones más de las platino, por lo tanto, con esas suscripciones podéis bajar estas replays mismas, se las podéis bajar, vais a poder bajar la replay de toda la DPL Super K, pero también de la DPL 2, de la DPL 1, de los DFL Duel Series, etcétera. Tenemos partidas de coreanos muy, muy, muy top. Tuvimos, por ejemplo, un The Wall contra Hero, tuvimos a Bonith contra 10 Minutes Flash, Speed o Sexy, como lo queráis llamar. Así que nada, simplemente por entrar a Trovo y estar viéndome, no hay que hacer absolutamente nada gratis. Tenéis que registraros y dar al botón de seguir, que es todo gratis. Así que nada, vamos a ver por qué tenemos allá Bonith apretando, como comentaba, con este river tempranero de Wall, que creo que debería subir la rampa, pero parece que pretende apretar en posición alta porque si no luego le va a costar mucho bajar. Esto se puede hacer, pero el river sigue siendo muy fuerte. Aún así, mucho dragón por parte de Wall, que tiene un total de 9, mientras Bonith viene solo 6, así que este river tiene que contar y para mucho. Ahí atacando, que bien, de Wall se mancha para atrás para intentar buguear el Scarab y lo consigue buguear, tío, qué brutal. Tío, brutal el micro del ruso aquí. O sea, hay que Bonith empieza a pegar al dragón. Cuidado porque aquí la Sattel variando un poquitito por encima. Pero parece que había muy suficiente dragón por parte del ruso. Aunque siguen llegando los refuerzos de Bonith. Y parece que de Wall pierde por muy poquito el combate. Buen micro por parte de Wall, esquivando ese Scarab. Pero parece ser que Bonith aquí ya tiene la ventaja. Y bueno, aquí dudo que Bonith intente subir, sobre todo viendo que hay un river, aunque puede intentarlo ya que no hay Sattel. Aquí hacer el baile en el que tú le pegas y él, si te intenta pegar, lo sube. Así que aparece que aprovecha, cuidado porque ahí puede tirar a Sattel. Vamos a ver cómo. Uf, vaya pelotazo, pero también ha metido un pelotazo brutal el propio Bonith. Y con esto parece que Bonith consigue subir la rampa y chichi. Empate a uno en el marcador de Wall, que al perder todo ahí con ese último pelotazo de Bonith se rinde. Y tenemos entonces un 1-1 en el marcador. Cómo no, esto más igualado imposible. Bonith demostrando quién es el que, vamos, que quiere mantener su título como Bonjour de fuera de Corea. Así que nada, 1-1 en el marcador. Precioso el River Micro y precioso el Dragon Micro también de Bonith. Espectacular, espectacular. Así que nada, vamos a ver qué pasa. Dice, cuando empiece Toggle llegaremos a 300 más. Dice, yo, bueno, a ver, Toggle empieza justo después de esta partida, ¿vale? O sea, que no penséis que no viene, porque Toggle en cuanto vienen, bueno, después de esta partida, después de este enfrentamiento, ¿vale? En cuanto se acabe el boss 5, iremos con el boss 5 entre Toggle contra Shiny, ¿vale? Así que nada, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa la tercera partida, que es el mapa Circuit Breakers. Gracias, chicos, ahí por el maná y por los follows. Y nada, recordar que si me veis normalmente por otras plataformas, yo siempre streameo por Trovo, ¿vale? Excepto cuando streameo la serie, que lo puedo hacer solo por Africa TV, en el canal de Cruiser0929. Y si me veis por Trovo, ganáis mana gratis y yo sorteo camisetas todos los meses, ¿vale? Así que solo tenéis que entrar, es gratis, me veis y con el mana acumulado que le dais al botón de azar conjuro y lo recolectáis, a lanzaros luego un hechizo de esos que son de color azulón, que están en personalizado, custom en el botón de lanzar hechizo. Si lanzáis 10.000 de mana, que es verme básicamente 10 días, con eso ya podéis entrar en el sorteo de la camiseta, ¿vale? Así que nada. Dice, ¿va a jugar el Zerg más estratégico de todo el Grand Shine? No, Alan, es Shiny, no Shine. Shiny es Terran, Shine es Zerg y Shiny es Terran, ¿vale?
Es algo 5, si lo pone en, aquí arriba, allí encima de poner semifinal, ves 5 y también lo pone en el marcador cuando ve. Vamos con la siguiente partida, entonces tenemos ya la partida casi cargada y en pantalla la tenemos, como veis, empate a 1 y tenemos en la parte inferior izquierda de color amarillo tenemos a The Wolf, en la parte superior izquierda de color azul tenemos a Boris en Circuit Breakers. Así que nada, mientras yo del trabajo, profe, llegaré a ver a Torguel, dice por ahí con Pochi. Bueno, darse prisa, chicos, darse prisa. Y nada, vamos a ver por qué por ahora la cosa más igualada, imposible. Y recuerden, por ahora, compartan el stream, ¿vale? Compartan si pueden, por favor, compartirlo ahí por todos lados, ponerlo ahí por el grupo de WhatsApp, por Discord, por donde sea, en plan de, oye, que estamos en directo, que estamos en directo. Y nada, con eso estaremos a muerte, ¿vale? Vamos entonces con la siguiente partida. Vamos entonces con la siguiente partida y tenemos... aquí ya poniendo el pylon al Protoss de Corazón. Aquí también poniendo el pylon de Walt. Así que nada, Torguel ya juega. Torguel juega después de este Vesto 5 Aranoides. Así que nada. Dice que el amigo Shiny es veterano, va a ver como Soma. Shiny, la verdad que creo que es veterano. Y Shiny ha jugado, por ejemplo, varias jornadas de la KCM. Sinceramente, de todos los que están en el torneo, es el top tier de Elo, ¿vale? Shiny es el mejor jugador del torneo por Elo. Pero claro, Shiny normalmente no se bate con gente como Boniz, tampoco se bate con gente como The Wolf, así que habrá que ver si los titanes de fuera de Corea son capaces de derrocar a alguien tan fuerte como Shiny. Tenemos por fin un doble gate por parte de Boniz. Como os digo, normalmente Boniz siempre cuela un doble gate en algunas de sus partidas. Mientras que The Wolf está jugando más estándar con el gate gas, como he visto anteriormente. Así que bueno, tenemos aquí como veis el pylo, o sea, perdón, el pruebe por parte de Boris, que ha sido muy rápido para ver dónde está el rival. Aquí ve que no está, ve que ahí no están tocando los minions, así que se marcha para abajo, va a encontrar la última posición a su rival. Y aquí ya sacando el primer Sellot. Dice por aquí que Shiny juega también la caster de Muse en Arak Star League. Supongo que también. Y bueno, vamos a ver por qué tenemos aquí ya al jugador Protoss de Cola María de Wolf, que va a plantar el siguiente pyro muy probablemente ahí para luego poder poner la robo. Y por parte de Bonnie ya está sacando la segunda parejita de Silot ahora, en cuanto pueda, para encontrar sacar este Pyro en doble pareja de Silot para atacar luego con la trifecta, con el triple Silot. Vamos a ver porque parece que de vuelta ha tenido más fortuna y va a encontrar en primera posición a Bonnie. Y viendo que el rival te está haciendo un doble gate, esto es importante, ¿vale? Si de vuelta hubiese ido para acá y vas a encontrar la última posición de doble gate, quizás estaría menos preparado. Pero ahora viéndolo, sabiendo que tiene este Silot, lo que voy a intentar es esperar con el dragón aquí o lo más lejos que pueda para ir atacando a los Silot, yéndose para atrás, atacando, yéndose para atrás. Y vamos a ver si de vuelta es capaz de ver el doble gate. Bonnie ahí lo impide, no, lo ha visto ahí, ha visto el doble gate. Así que ya de Ghoul que se va a preparar un poquito contra este doble gate. Bueno, y sale con los tres Sellots. Y como vemos, este dragón va a intentar salir hasta aquí, o debería, vamos, eso es un poco lo que dicta la norma. Bonnie ya, como veis, plantando el gas, la core, no quiere seguir amasándoselo, sino simplemente con tres para apretar. Y bueno, aquí lo va a ver todo de Ghoul. En el momento en el que ves aquí esta core, ves también este simulador, ves, sabes ya un poquito que no es mucho más. Ahorita aquí está sacando de Ghoul el dragón, como veis. Para ganar el mayor espacio posible aquí, cuidado porque hay que emigrar muy bien. Si te lo rodean, te puedes quedar fuera de la partida. Y está atacando todo lo que puede, ganando todo el espacio que puede. Y normalmente casi consigue matar a un solo si emigra muy bien antes de que lleguen a subir la rampa. Y aquí ya de Wolf que va a tener casi su segundo Sellot. No sé que tiene un 3 a 1, pero consigue matar el primer Sellot. Cuidado porque aquí el dragón también está siendo atacado. Boniz que quiere apretar, pero vemos aquí muy, muy bien a de Wolf parándole encima. Ya tiene doble gate aquí el jugador de Rusia. Boniz que parece que quiere matar a un pro por la molestia. Vemos ahí como The Wolf sacó trabajadores del gas para poder hacer esto. Y bueno, ahí consigue hacer un buen drill. Boniz que lo pierde todo. Y nada, Boniz que no ha conseguido matar nada de The Wolf. Es verdad que están dos trabajadores por encima, pero cuidado porque aquí The Wolf ya tiene el dragón range. Está con doble dragón. Y cuidado porque Boniz, como veis, todavía no tiene ninguno fuera. Va a sacarlos ahora. También está sacando dragón range. Así que en la partida está bastante igual. Creo que The Wolf ha defendido muy bien. Y de igual, sobre todo, lo que va a tener es una ventaja en gas, ¿vale? El gas es la ventaja que va a tener el ruso. Y por lo tanto, su tech va a ser un poco más rápida que la de Boniz. Pero en unidades deberían estar más o menos igual. Cuidado porque aquí Boniz planta doble Sellot. Quizá quiera aprovechar este gas para plantar un poquito antes, entonces, su propia robo. Pero claro, plantar doble Sellot significa que vas a jugar con dos Sellot y dos dragón contra cuatro dragón. Y obviamente, cuatro dragón son mucho mejores. Así que nada, vamos a ver qué pasa. Porque dice, buenas profe, estos dos muchachos los he visto en el otro lado y también dice, para qué vale, sí, hoy están jugando también creo en Team 5 TV, pero también entró, si mal no recuerdo. Y nada, tenemos aquí como veis a Boniz peleando un poquito la rampa, aprovechando este doble Sellot. Vemos que todavía no hay tecnología por parte de Boniz, que ya tiene 200 de gas, va a plantar la roba quizás ahí o ahí.
Ahí está la robo por parte de ambos jugadores. Así que nada, la partida muy igualada. Bonis con tres trabajadores más, pero The Wall con una ventaja en la robo. Y quizás esto signifique un reír un poco más rápido. Aunque no parece que vaya tan rápido como para que sea esto algo decisivo. Y yo sinceramente, si me dejéis elegir esta posición, prefiero tener tres trabajadores más que tener la robo un poquito antes. Así que creo que Bonis está un pelín, una milésima de ventaja por encima. Un 2%, vamos a decir un 52-48 a favor de Boniz. Y bueno, aquí 6 dragones también contra 4 y 2-0. También esto es interesante, ¿vale? O sea que no son solo el timing, sino también 2 dragones por 2-0. O sea que está ya ahí, ¿eh? Dice, me perdí un poco, profe, ¿qué pasó la anterior? Estamos en el primer best of 5 patón entre Boniz y The Wall, van 1-1. Y después de este viene Tosgirl contra Shiny, ¿vale? Así que nada, vamos a darle cara al tema, ya estamos 180 personas ahí en trobo. Chicos, compartan a muerte, compartan si pueden por todos los sitios. Y además sabéis que si compartís con el enlace de trobo, que os dan ahí dando el botón de compartir, ganáis mana extra, así que anímense. Y nada, tenemos aquí ya Bonnie sacando esa Sattel. También parece que irá a River bastante rápido. Y por parte de The Wall tenemos ya la Sattel fuera. Y todavía no está sackando el River. Ha sacado Sattel, Observador, y ahora va a sacar después el River. Así que como veis, bueno, pues un pelín más rápido el ruso, pero con 5 trabajadores menos. Así que si la partida se alarga, en principio Bonnie va a tener unos cuantos minions extra que le pueden, por ejemplo, tener un nexo antes, o le pueden hacerte una gate antes, y ese tipo de cosas se van a notar, ¿eh? Así que nada, vamos a ver, porque tenemos aquí ya a Bonnie esperando la parte baja. Tenemos un total de 7 dragones contra 6 silos, así que aquí igual debería poder ganar, pero también es verdad que bajar la rampa se hace un poco más complicado. Y aquí el ruso siempre espera a tener el river para poder bajar y tratar de contraatacar. Así que nada, Bonnie que intenta aguantar lo más rápido, lo más lejos de su base posible. Mete un nexo, como veis, un poquito antes. Y ya está sacando su river. Bonnie que parece que se salta al observador para poder enganchar un poco el timing de su river con el de The Wall. Así que va a estar la cosa súper pareja, ¿eh? Lo que pasa es que aquí Bonnie tiene que andarse con mucho ojo, porque justo va a ser el river ahora. Y en este mismo, en los próximos 15 segundos, se va a decir casi la partida. Si aquí The Wall baja, consigue matar varios dragón de Bonnie, el contraataque de Wall va a ser mortal en la natural de Bonnie y no va a poder pararlo. Mientras que si Bonnie consigue aguantar o incluso llevarse las unidades intactas, creo que seguiría con ventaja al polaco, ¿eh? Así que nada, vamos a ver, por qué tenemos ahí, como veis, intentando a Bonnie apretar la Sate. Cuidado, porque le ha matado todo el escudo y le ha pegado un poquito también en la vida. Así que The Wall con problema bajando a Bonnie aquí, aprovechando todo esto, ganando segundos. La Sate del polaco que también se acerca. Y si Bonnie consigue llegar con su river aquí, tiene ventaja, ya que el ruso tiene que sacar todo por aquí. Vemos que está haciendo un elevator aquí por la parte de la derecha para poder no tener que pasar con todo por el mismo lado. Pero Bonnie ya llega también con su river y esto hace que la batalla va a estar bastante, bastante igualada, ¿eh? La población favorece a Bonnie, pero prácticamente todos son trabajadores. Así que, bueno, vamos a ver, porque Gold saca ahí 4 dragons, lo ve también Bonnie. Vamos a ver qué intenta hacer Bonnie para poder parar y mitigar esto un poco, porque quizás lo que vaya a hacer es lanzarse. Aquí está, ve que el rival viene hacia su base, así que se lanza, pero claro, por aquí es una locura controlador el river, así que Bonnie se va a tener que marchar o va a tener que preparar algún tipo de contingencia aquí para poder parar al rival. Cuidado, porque ahí está sacando el river, pero van a venir ya 4 dragons aquí de Gold para molestar a Bonnie. Bonnie, que creo que la llegó a ver, pero vamos a ver, porque parece que no doble river aquí. Qué bien, tío, The Wall, que bien está miquelando. Y cuidado, porque aquí salen los probers de Bonnie al ataque. Con esto podría perder la ventaja que tenía trabajadores. Mirar qué bien miquela el ruso. Por aquí también miquela muy bien, atacando. Y Bonnie que se marcha con el rabo entre las piernas. The Wall que ha conseguido mucha ventaja. Y cuidado, porque aquí podría conseguir más aún si mata a varios trabajadores del jugador de Polonia. Consigue atacar ahí un dragón, pero aquí va a perder algún probe que otro. Es verdad que él tiene el segundo nexo, así que luego lo va a poder reponer un poco más rápido, pero cuidado porque ha conseguido varias bajas. Aquí Bonnie está obligada a poder matar a esta dragón de vuelta antes de que lleguen toda la caballería, porque si no consigue matarlas, entonces se va a quedar muy por detrás. Ahí vemos un poco cómo dropea el jugador ruso. Cuidado porque le mata la Sattel que cae, los dobles river que están ahí en pie, pero cuidado porque Bonnie solo tiene un river comparado con los dos del rival. Ahí levanta su river, lo baja, lo mueve, pero The Wall tiene mucho más. Mirad todas las unidades que vienen del ruso y Bonnie que solo tiene trabajadores. Parece que The Wall puede llevarse la tercera partida. Aquí el nexo que está under attack. Bonnie que saca por fin el segundo río para apretar, pero creo que aquí The Wall tiene todas las de ganar. Cuidado porque mete un pelotazo también muy fuerte. Aquí va a intentar pegar a los Elots, que son un poco la unidad más floja contra el river. Ahí al dragón le cuesta mucho más que matarlos que al river. Y cuidado porque Bonnie aquí parece que podría perder el nexo, ¿eh? Igualdad de trabajadores. Tenemos aquí ya también la siguiente base por parte del ruso, así que Bonnie tiene que salvar la base si no quiere quedarse con mucha desventaja. Y le pega también al dragón del ruso, migrando aquí el river como puede, haciendo todas los malabares posibles. Aquí el nexo que está bajo cielo fuego, y aquí tiene que salir ya Bonnie si no quiere perderlo. Eso es, sale con los trabajadores incluso también. Buena decisión de salir con los trabajadores. Necesita carne de cañón para poder parar estos dragones. Cuidado porque hay ya un total de 7, salen dos más y una sátira importantísima para Bonnie.
Y nada, de Welke todavía no lleva al River, ahí lo está llevando, pero uf, madre mía, cómo está, lo ha salvado por muy poquito Goniz, ¿eh? Aún así ya vemos cómo de Welke tiene su nexo terminado y tres trabajadores más. Bueno, ahora solo uno. Así que Boniz, parece que está en desventaja, ¿eh? De Welke aquí que ha conseguido apretar bien, justo en el timing correcto. Y Boniz no supo parar el contraataque, los cuatro dragón más el ataque por el otro lado. Ahí pone un IA Pylon para evitar ahí que le ataquen de gratis. Ahí vemos un poquito el baile entre River contra River. Levanta ahí de Wall, levanta también Boniz. Ahí pegan otra vez, levanta. Cuidado porque le ha pegado. No sé si le ha pegado. Sí, sí le ha pegado de nuevo, ¿eh? Le ha pegado ahí. Cuidado porque cala Sattel de Boniz. Y esto es horrible porque le van a tarjetear al River. Aquí Boniz creo que está en serios problemas. Aunque han caído un montón de dragón por parte del jugador de Polonia intentando pegar al River. Pero vemos ahí cómo el River se sobrevive. Que viene Mikira y de Wall subiendo ahí para esquivar dos ataques. Ahí tenemos otro River más por parte del jugador de Polonia, la Sattel que la tiene que tarjetear Boniz si la quiere, si quiere matar al River, consigue matar al dragón y Boniz que aguanta, tío. ¿Cómo ha aguantado este hombre? ¿Cómo ha aguantado Boniz ahí, tío? Espectacular, tío. Espectacular. El micro de Boniz ahí. Cuidado porque tenemos por aquí ya, como veis, el jugador Protoss que llega por aquí. Ve también que ha ido base por parte. No sé si llegó a verlo, la verdad, ¿no? Posible que sí. Y bueno, la ventaja es para el ruso, tres trabajadores, más población, aunque no mucha más. Y nada, de Welke, cuidado porque aquí se lanza un poco a lo loco y Boniz le pilla varios dragones, se puede estar muy por detrás. Va a intentar entrar por la parte trasera, cuidado porque tenemos 33 trabajadores de Boniz, ahí llega. El River tiene que mover los Boniz, se los lleva, se los lleva, se los lleva, se los lleva, se los lleva. Consigue matar uno solo por ahora, cuidado porque si sí, ese cara se va a quedar enganchado. Así que un solo trabajador que consigue es el ruso, pero bueno, es de gratis porque prácticamente no le pegaron a Sattel. Y nada, Boniz que sigue sacando más rivers aquí, pero no tiene Sattel. Cuidado porque tiene más trabajos aquí, como veis, parados todavía para poder migrar aquí bien. Cuidado porque aquí este river está súper indefenso sin su Sattel. Y parece que de Wall, el problema es que tiene muy poquito dragón, solo tiene 5 o 6, mientras que Boniz tiene casi 10. Así que entrar aquí, a pesar de que tengas doble river y tengas Sattel, no parece la mejor idea por parte del ruso, ya que vas a tener muchos problemas contra tanto dragón. Quizás atacar por aquí y pegar estas un poco y luego irte puede ser una mejor idea, que justo lo que va a hacer aquí de Wall, bien jugado por parte del ruso. Lo está viendo todo con observador. Boniz tiene que matarlo ya una vez por todas, porque si no le van a ver absolutamente todo y va a conseguir siempre estos engage mejores el jugador de Rusia. Aquí Boniz, en cuanto sabe que no hay observador, saca el suyo un poquito más para el rival. Cuidado, se mete en la base principal, se le meten, se le meten, se le meten. Tenemos 36 trabajadores. Madre mía, le van a destrozar. Le van a destrozar, cuidado porque ahí le pegan. Se lleva a los trabajadores Boniz, pero aquí todavía tiene varios que pueden caer. Cuidado porque puede caer la Sattel también. No consigue matar ni un solo trabajador Boniz. O sea, perdón, de Wall. Boniz se llevó todo a tiempo. Y parece que la partida va a continuar muy, muy igualada. La población sigue fallando un poquito de Wall, pero nada, 5 de 6 de pola. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Porque esta partida está siendo, vamos, pende de un hilo. Y sinceramente puede ser para cualquiera, ¿eh? Y aquí la partida se va a decidir por micro, al menos por ahora. Los trabajadores que tiene extras el ruso no valen para nada, no son 10, son solo 2, 3, 4, como vemos ahora. Y casi va a ser más importante el hecho de migrar bien que el hecho de tener ahí esos 2, 3 trabajadores ya en este momento de la partida. Ahora no es lo mismo tener 26 contra 23 minutos en el minuto 5 que tener 42 contra 38 en el minuto 13, ¿vale? No es ni mucho menos igual. Así que nada, de Welke que sigue sacando trabajadores, mientras que Boniz ha cortado los trabajadores. Tenemos un total de 1, 2, 3, 4 gates contra 4 gates, haciendo una quinta y una sexta aquí el jugador de Rusia, mientras que Boniz no está metiendo más. Así que cuidado porque a Boniz se empieza a subir la pasta un poco y quizás tendría que pensar en plantar también sus propias gates extra. Así que nada, tenemos Forge también por parte de The Wall, doble River aquí, Sattel también. Y parece que Boniz se quiere lanzar por esta zona, de Wall que lo está viendo ahí con el observador. No, todavía no lo llega a ver por muy poco. Ahí se ve la Sattel, se tocan, se miman, vamos a ver por qué van a atacar mutuamente. Intentan ahí molestar un poquito Boniz. Cuidado porque otra vez de Wall vuelve a hacer cuádruple River y cuidado porque puede venir a contraataque aquí por la parte de la izquierda. Parece que es justo lo que va a hacer, aunque Boniz tiene aquí un observador muy, muy importante. Este observador vale su peso en oro. Aquí tenemos un poco el baile, consigue pegarle ahí el ruso a Boniz y cuidado porque Boniz acaba de ver perfectamente lo que está pasando aquí. Vamos a ir a tiempo a reaccionar, no está mirando, no está mirando, no está mirando. Boniz no mira, no mira. Madre mía, vaya pelotazo. 38 trabajadores, ah, pum, pelotazo, adiós a todos. Le acaban de matar ahí tres. Cuidado porque puede perder doble river. Pues no, ha perdido doble river, sinceramente, por tres trabajadores. No merece la pena, ni mucho menos. Ha perdido una Sattel y doble river por tres trabajadores. Ahí pierde dos más, así que han sido cinco trabajadores. Y bueno, un dragón o dos. Parece que pierde otro más ahí, pero Boniz ahí le migra bastante bien. Cuidado porque aquí va a conseguir matar el river. Ahí cae. Ahí la dragón corriendo por su vida. Parece que consigue buscar a Scarafis y sí, se juega en el nexo. Así que Boniz defiende bien este usuario que no parece que llegó ahí Boniz a verlo. Y nada, de Wall que manda doble dragón ahora para allá con la Sattel, quizás un poco para esta zona por si acaso Boniz le quiere hacer la misma jugada. Y nada, la partida va a continuar. De Wall ya tiene sus 6 gates, Boniz que sigue con 5 por ahora.
la población que está a favor del ruso y cuidado porque los trabajadores están muy a favor. Boni dejó de trabajos en el 30 y algo, mientras que de vuelta ha mantenido. Y bueno, la pata está yendo igual, lo que pasa es que Boni tiene que hacer más trabajadores, ¿eh? Cuidado porque aquí le van a meter también una especie de ataque y le quieren tirar el nexo, le quieren tirar el nexo con doble dragón, vamos a irle a tiempo, ¿no? Está 61, cuidado porque eso puede ser partida a partida. Le mata el nexo, tío, qué jugadón de The Walt. Qué puñetero jugadón de The Walt, tío. Qué jugadón. Qué jugadón de The Walt. Qué jugadón del ruso. Buah, Boni están muchísimos problemas, ¿eh? Muchísimos problemas. Brutalísimo, tío. Vaya jugadón de The Walt. Vaya pedazo de jugadón de The Walt. Dice, profe, un saludo para Frozen, que está viendo en Discord el Somas. Pues un abrazo al Darith y un saludo a Frozen ahí para que están ahí comentando, seguro ahí en el Discord ahí. La partida hace cuidado porque por aquí rodea por la parte alta de Walt. Bonis que se va a intentar tirar el contraataque, pero parece que aquí el ruso tiene una posición privilegiada en el high ground. Y Bonis que decide recular un poco tarde después de haber huido y perdido para el dragón. Cuidado porque por aquí detrás también llegan algunos refuerzos. Vamos a ver un poco qué pasa porque aquí Bonis está entre un fuego cruzado, pero aquí migrando bastante bien la Sater. Vemos ahí como pide un río. El segundo tiene que levantar, lo levanta, lo baja, no. No sabe si va a levantar o no porque la Sater está casi muerta. Y parece que de Walt se lo va a llevar. Y chichi, de Walt que arrasa con Bonis en esta partida, tío. Vaya partidón, tío. Vaya puñetero partidón que acabamos de ver entre estos dos. En el que, bueno, Boniz parecía que salvando el nexo podía tener la partida, pero de vuelta atacó súper, súper bien. Y luego además tuvimos ahí la jugada maravillosa con los doble dragón cargándose el nexo, tío. Fue espectacular, espectacular esa partida. Y nada, si todavía no lo habéis hecho, por favor, compártelo en el stream. Y recordad que hay dos suscripciones en juego, ¿vale? Aquí si pulsáis el botón este os dan el mana gratis, que es lo que digo, que si luego lo lanzáis dándole aquí al botón de custom o personalizado y lanzando estos a final de mes entráis en sorteo de la camiseta. Y además de esto tenéis aquí en este otro botón el botón de la cajita en el que estoy sorteando dos suscripciones para la gente que me está viendo. Hay 76 personas en el sorteo, pero puede haber muchas más. Aquí simplemente pulsar aquí y me tenéis que ver durante media hora, ¿vale? No tenéis que hacer nada más, no tenéis que tener esto abierto, simplemente con que cumpláis la tarea que veo durante media hora ya está hecho, ¿vale? Y nada, recordad además que sigamos aquí a 300 personas. Tendremos también otras dos suscripciones de regalo, así que anímense a compartir el stream. Luego además juega Tosgel contra Sine, que es otro partido brutal. Así que anímense. Y nada, vamos entonces a ir con la siguiente partida entre estos dos titanes. Boniz que parece que podría sangrar aquí. Match point aquí, punto para ir a la final para el ruso. Y tenemos aquí el siguiente mapa, que es Ascension. Así que nada, vamos a ver qué pasa en Ascension. 2-1 a favor del ruso, 2-1 a favor del ruso. ¿Cómo está la partida, macho? ¿Cómo está la partida? Gracias, chicos, ahí por el maná. Y nada, vamos a darle calor al tema. Vamos a ir con la cuarta partida de este primer enfrentamiento. Tenemos en la parte superior central de color rosado. Tenemos mejor de color rojo. Tenemos a Boniz. En la parte de inferior izquierda de color azulón tenemos a The Walt. El ruso acaba 2-1 encima. Pareciendo The Walt, orgullo peruano, lol. Está rebelde, el hijo de Boniz, dice por aquí Kevin Dong. Y bueno, a ver qué pasa, chicos, a ver qué pasa, porque está la cosa que arde, la cosa que arde en esta DPL Supercar. Recordad, mañana vamos a tener Drunken Stream, ¿vale? Vamos a empezar a las 2 de la tarde Perú, a la 1 de la tarde Perú más o menos, así que directamente mientras que estáis comiendo, bueno, no sé qué hora coméis en Perú, aquí en España se come a las 2 más o menos de la tarde, pero da igual, mientras que estáis ahí, os tomáis una cerveza, yo me tomo otras, estamos jugando Starker, lo pasamos bien. Habrá un poco de todo, habrá jugando contra nosotros mucho, habrá también algún Fasterillo, algún Hunters, habrá quizás también algún Ninja más Settings. Quizá caiga un Pinturillo, quizás al final sea hoy muy cocido. Y nada, anímense porque mañana habrá Drunken Stream, ¿vale? Así que bueno, por aquí JR dice Gogo Boniz. JR que fue el afortunado el fin de semana pasado, creo que fue, el lunes fue que se llevó una de las dos suscripciones que sorteé. Bueno, sorteé 4. Sí, una de las 4. Así que nada. Dice que a la 1 se desayuna. Dice CZ. Madre mía, vaya, vaya, que 2 pm ya está, dice Arnoides. Bueno, pues a las 2 pm, después de comer, os tomáis unas cervezas ahí, ¿no? Mucho mejor. Así no os pillo comiendo. Una vez que habéis comido ya, pues ala, ahí a darle ahí al biberón, ¿no? Así que nada. Así que bueno, vamos a ver, tenemos aquí Asimilador y Gas por parte de Boniz. Asimilador y Gas también por parte de The Walt. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Si algún desayuno a la mala tarde es un poco de gracia, a veces, CBZ, yo no te digo nada, pero. Así que nada, con una chela dice con el queso, eso es. Y a las 2 pm ya estaré ya ebrio. Bueno, pues así tengo que trabajo que hacer, ¿no? Para volver a. Para ponerme a tu nivel, hombre. Para ponerme a tu nivel, Coquex.
Empezaré probablemente a la 1 p.m., ¿vale? Empezaré probablemente a la 1 p.m. y estaré casi hasta las 9 p.m. de Perú. Voy a intentar estar 8 horas, ¿vale? Así que nada, intentaré jugar contra casi todo el mundo que se pase. Si soy muchísimos, pues no podré. Pero intentaré jugar contra casi todo el mundo. También haremos también a un hunterillo, fasterillo. Así que mañana, ya sabéis, a la 1 de la tarde, pero empezaremos en todas las plataformas. Esto sí, ¿vale? No será solo por Trovo, ya que solo por Trovo hago los eventos patrocinados por Alpha X, ¿vale? Esto será también por Facebook, por YouTube, por donde queráis ver. Si me veis por Trovo, pues a mí me apoyáis un poco más. Y además entraréis, ganaréis maná para el sorteo, pero me podéis ver por donde queráis, ¿vale? Así que nada. Vamos a ver, porque tenemos por aquí a nuestro amigo Bonic que llega y está viendo el Xero. Por aquí también tiene su propio Xero, así que nada, estándar, muy estándar. No sé cómo es Europa, pero aquí verá el call tan temprano de borrachos latinos decentes. Empiezan a las 8 p.m. y se termina la semana siguiente, dice Big Lon. Grande Big. Así que bueno, profe, mi mamá solo me deja tomar gaseosa, dice Hatrol. Tu mamá Kevin Dong, ¿no? Así que dice Hunterío, fastidio abusando a vosotros. Y sí, quizá Pinturío también, yo, se te ha olvidado, ¿eh? Así que bueno. Vamos a ver qué pasa. Quería hacerlo cuando llegas a 5.000 me gustas en Facebook, pero la gente parece que esquivas a ese botón de me gusta en mi página, porque tengo más de 10.000 seguidores en la página de Facebook y solo tengo 4.000 y pico me gusta. No sé por qué, el botón así del pulgar como que es invisible o algo. Así que bueno, vamos a ver, porque tenemos aquí a Boniz que parece que quiere cazar este probe del rival. Qué bien lo engancha ahí, tío, qué maravilla. Mientras que se vuelve a escapar, así que Boniz otra vez con ese probe de ventaja en el early game. Así que bueno. Aquí Hatrol o no sé quién os ha dejado el Facebook ahí. Para el que quiera darle al botón de me gusta, pues le dais y ya está, que es gratis. El botón de seguir y me gusta, si lo habéis hecho ya. Y con eso también me apoyáis un poquito, hombre. Así que nada, parece que va a meter doble gate aquí de Wall de nuevo. Mientras que Bonnie parece que juega con la Robo primero. Esto ya lo vimos, no sé si fue en la. Creo que fue en la. De la tercera partida que fue la que ganó Bonnie. Esto mismo, básicamente tengo sensación de. Dicho, pronunciado horriblemente de Jabu, ¿no? De Shafu. En el que Boniz hizo esto y ganó la partida, ya que aprovechó bien el river rápido. Así nada, ¿qué pasa? Digo, bien, gracias ahí por el ISI, gracias por el apoyo. Dice, así nos lleva. Es que no veo los comandos en el chat, Richard. Los tengo quitados para que todo el que sale con exclamación hacia arriba se quita. Así que lo siento, lo siento. Ha sido tú, Richard, lo sé. Sé que eres ahí el que mueves el canal. Sin ti no habría cronos ahí ni tiempos en los vídeos de YouTube, hombre. Así que tenemos aquí a Bonis que parece que aprieta un poquitín. Vemos ahí el Xelo que se asoma un poquito. Y aquí Bonis se tiene que marchar porque aquí triple dragón, solo tiene dos. Así que corre, 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 se va. Llega otro dragón más aquí por parte de Bonis. Vemos ahí triple gate robo por parte de Bonis. Esto pasó también en la primera partida. La primera partida fue así. Y The Wolf fue a doble gate robo. Y la partida ganó The Wolf. En la primera partida ganó The Wolf porque Bonis hizo mucho dragón, pero no pudo aprovechar esa ventaja dragón, ya que. De Wall salió bien con el River y luego se quedó muy por detrás en trabajadores. Así que vamos a ver qué pasa. Porque por ahora parece ser que Bonis está pareciendo un poquito más mortal en el día de hoy. Y recuerden que si aquí palma Bonis y gana de vuelta esta tercera partida, o sea, esta cuarta partida ya se acaba, ¿vale? Es el que gane tres primeros, es el que gana. Pero bueno, Bonis seguro que no se lo pone fácil y que quiere ir a esa quinta y arrebatarle esa posibilidad de ir a la final. Así que bueno, vamos a ver por qué. Dice, podría haber un match contra, ¿no? Contra los dos mejores protos de fuera de Corea, dicen por aquí Zerg. A ver, no es muy complicado traerle Zerg Junior y más en época de SL, ¿vale? A los coreanos muy muy top, en época de SL es prácticamente imposible conseguirles porque no juegan so much. Primero porque para ellos el $100 o $150 es calderilla. Y segundo porque tienen que entrenar para la SL. Así que jugar stop en momento de SL es muy 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 difícil, por decir imposible que conseguirlo, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Porque tenemos por aquí ya, como veis, 6 dragones y un Xelo por parte de Boniz. Ahí ataca muy bien el pro de Wolt y quiere atacar por esta parte alta. Y cuidado porque aquí hay una rampa. Así que Boniz, o sea, de Wolt va a tener que esperarlo probablemente en este arco de aquí y esperar que Boniz entre en esta zona más estrecha. Parece que es justo lo que está haciendo el ruso, como veis. Y ahora debería atacar. Aunque cuidado porque Boniz tiene, parece ser, o parecía que tenía un dragón más. Ahí se atacan ambos. Cuidado porque Boniz es el primero que pierde su primer Xelo. Ahí consigue atacar de nuevo. Muy bien, el polaco. Tenemos 6 dragón contra 6 dragones. Aquí hay 7, no, perdón, 7. El river que aparece de repente y Bonis que no está preparado. Le meten un pelotazo y se tiene que marchar. Cuidado, porque Bonis, en cuanto ve que el river está lejos, consigue llevarse otro dragón. Aunque también se lo lleva de Wall 4 dragones y 4 dragones. Pero obviamente aquí hay una Sandel que cambia la diferencia. Bonis que llega con 3 dragones más por la parte superior. Pero este river parece que por ahora pone las cosas un poco más complicadas para el polaco. Cuidado, porque empieza a atacar dragón. Se empieza a matar dragón, sí. Qué bien, tío, que me queda hasta los dragón con el River, tío. Qué maravilla de micro por parte del ruso, tío. Qué auténtico espectáculo, tío. Qué espectáculo está dando de vuelta en el día de hoy, tío. No lo he visto jugar así en la historia, tío. Qué bueno es. Qué bien jugado. Y aquí va a parar el push del polaco sin mucho problema.
Eso sí, tiene 4 trabajadores más bonis, pero sinceramente el micro ha sido precioso levantando ese dragón. Ahí le voy a levantar. Otro más, tío. Otra más. Dos, doble, doble. Madre mía, tío. ¿Cómo está The Walt, tío? The Walt está. Está, vamos. Está jugando con el traje puesto. Está jugando con el saco, chicos. Ahí. Hecho un dandy. Está, vamos. Micreando clase S. Clase S, micreando. Gracias, Diego Ere, por el bravo. Y vamos a ver por qué tenemos aquí, obviamente, al ruso al contraataque. Bonis que pone la expansión. ¿Tiene River o no? Parece que está atacando al River su propia sartén, así que todavía tiene chance de pararlo. Pero de vuelta acaba, tío. Acaba de hacer una auténtica maravilla, tío. Pero maravilla. Ya no es que me quede el River, es que también sube la dragón. Si las bajas, ya. Maravilla máxima. Y tenemos doble River, doble River. Cuidado porque, bueno, le pillan. Casi le pillan un River dentro de la Satel. Ha conseguido bajar los dos, pero bien esquivada la bala por parte de Bonis. Ahí vemos cómo le empiezan a pegar. Y aquí Bonis creo que va a tener que cancelar. Bueno, tiene su propia Satel con River, así que aquí tiene que tener mucho cuidado de Walt, porque él no puede esquivar los ataques del River de Bonis, mientras que Bonis sí que puede. Así que ahí hace y consigue pegar. Eso es un poco lo que comentaba. Esquivó ahí muy bien el ataque. Vamos a ver cómo el ruso se tira a cuchillo a por la Satel de Bonis. Cuidado porque ahí le pegan de nuevo otra vez. Consigue levantar el River ahí esquivando. Muy bien también el polaco. Y cuidado porque aquí Elia Pylon también está haciendo mucho, mucho trabajo. Vemos que casi está muerto y esto significa que varios escaras han impactado contra él. Quizás aquí el polaco tenga que cancelar quizás el nexo. Vemos ahí que le pega otra vez al dragón, se lo lleva para atrás Bonis para llevarse la mitad del daño. Ya sé que si huyes del ataque te lleva solo 50 en vez de 100. Y aquí cuidado porque el problema es que los ríos no pueden huir. Ahí le pegan, consigue pegar al otro dragón, otra vez migrando aquí. Cuidado porque la sal le cae y el river cae también. Pero ha pegado un pelotazo espectacular y aquí significa que los rivers de Bonis, o sea de Walt, también están muy tocados. Lo consigue matar ahí, se queda sin escaras. Además justo ahí el ruso. Y parece que Bonis salva su base otra vez ahí tiritando. The Wolf que también la está poniendo. Así que dentro de lo que cabe la partida va a estar totalmente igualada. Pero Bonis tiene más, más población, ya que tiene 4. Tiene 4 dragones aquí, 5, 6. Tiene triple gate. Mientras que, como veis, al ruso le falta un gate más. Tiene solo 2 dragones. Aunque, bueno, es posible que pueda cambiar esto quizá con un pelota hacia un river. Así que nada, Bonis con ventaja. Es una ventaja interesante. No es muy, muy, muy grande, pero sí que es una ventaja importante. Diría que esto es un 65-35 a favor del polaco. Ya que, bueno, parece que no pretende 2 trabajadores más y 2-7 polacos. Vemos aquí que ya con 6 dragones y aquí solo hay 3 del rival. Va a cambiar bastante la cosa. Ahí pierde el observador, pero cuidado porque no hay river. Y aquí son 5 dragones solo por parte del jugador ruso contra las 6 dragones del polaco. Aunque es verdad que esta está un poquito para chopez. Aunque aquí parece que atacar antes el polaco. Vemos ahí a Bonis que aprieta. Bonis que podría ganar aquel combate. Vemos ahí como cambia un dragón por otro, atacando ahí con lo justo para matar el dragón. Consigue matar otro por otro. Y cuidado porque Bonis tiene 4 contra 3. Ahí consigue The Wall migrar perfectamente. La Satel, ¿dónde está aquí el micro con la Satel The Wall? Parece que quiere tomar el river y por eso no lo ha sacado. Podría haber micrado como hizo antes con el dragón para bajarlo y subirlo. Ahí lo hace. Vemos ahí. Gracias, Memoso. Dice partidaza, profe. Gracias, Memoso, por el apoyo, por el supercar. Cuidado porque ahí le tiran la Satel. Vemos ahí como el dragón está a puntito de caer. Lo consigue matar. Y Bonis que consigue llevarse ahí bastante dragón. Sí, una Satel importante. Y bueno, cuidado porque aquí el polaco está empezando a amasar demasiadas minerales. Aquí puede sacar un río, pero ahí por fin mete otra gate más. Incluso podría quizás meter ahora ya la Citadel y quizás una Forge. Y bueno, vamos a ver porque está el micro que arde, tío. Qué maravilla, tío, he jugado estos dos, Qué maravilla, tío, vaya partidazas. Así que bueno, dice, ¿cómo está, profe? ¿Y los años? ¿Qué pasa, síndrome? ¿Cómo estamos? Un abrazo, ya estamos 200 personas por trozo. Faltan solo 100 para que regales 2 suscripciones más, ¿vale? Ya están 2 en la caja y regalo 2 más y llegamos a 300 y... todavía faltan las partidas entre Tosguel y Shiny. Así que bueno, animaros ahí a compartir el stream, por favor. Vamos a ver si conseguimos ser cuanto más mejor, ya que está la cosa que arde, tenemos a Tosguel a muerte. Y nada, vamos a ver qué pasa por aquí. Tenemos, como veis, a nuestro amigo el polaco llegando. Cuidadín porque ahí le pega un poquito la Satel. Se intercambian, pero cuidado porque la Satel de Bonis cae muy rápido. También cae muy rápido la Satel de Wolf. Bonis que está quedando más los ataques, mientras que por aquí vamos a ver porque le pegan los dragones centrales. Ahí ha hecho mucho daño con el river, ya que ha pegado 3 o 4 dragones a la vez con el ataque. Mientras que vemos ahí un poco como el river de Walt no ha conseguido pegar tanto ahí. Consigue matar al river quizás. Consigue matar al river antes de que dispare otra vez. Y aquí Bonis con ventaja, matando ya a dragones. Tiene un 3 a 1. Vemos aquí los pros van a tener que salir para poder tanquear un poco, porque si no va a perder. Y el problema es que Bonis sigue sacando dragones. Es verdad que Walt ya tiene 5 gates, así que con el river que sale podría defender. Pero Bonis aquí ya está haciendo daño económico. Ya son 5 trabajadores de diferencia. El river que se va a cargar antes de que tenga piernas con una Satel, lo mata ahí perfectamente. Cuidado porque aquí mata también los dragones. Vemos ahí cómo trata de atacar de Walt, pero tendría que sacar los trabajadores de Walt en problemas. Es de Walt aquí, que parece que pierde otro trabajador más. Aquí intentando matar las dragones de Bonis, que se quedan a un punto de vida literalmente. Ahí consigue matar otra más.
Y nada, aquí Boniz ha conseguido otra vez otra mini victoria con 6 trabajadores de diferencia. Vaya partidaza, tío. Boniz con 1000 de pasta, ¿eh? Boniz o planta una base más o tiene que hacer algo con la eco porque tiene 1000 de pasta. Acaba de hacer un ciclo y va a bajar 600, pero también tiene mucha pasta y por fin mete la citada y le parece que va a meter a Porsche, eso es. Cuando The Wolf está todavía haciendo alguna gate. The Wolf no se puede permitir todavía esto ya que ha perdido muchas, muchas unidades. Así que nada, Boniz vemos ahí poco a poco como arañando, tío, arañando ahí. Ventaja tras ventaja, ya diría que es casi esto un 70-30. Gracias, Patricio, ahí por el perrito caliente. Muchas gracias por el hot dog. Y nada, dicen Defi, tío, Defi, supongo que para apostar quién gana final de Choristar, Dandy o Terror. Ni idea, tío, ni idea. Últimamente, la verdad, que no los he visto jugar mucho. Vi a Terror jugando en la Super Cup, eso sí, no me sorprendió demasiado, pero tampoco he visto a Dandy hace demasiado. Es verdad que ha jugado una partida, pero no está muy atento. Así que no sé qué decirte, la verdad. Yo creo que va a estar muy golado. Así que bueno, cuidadito porque ahí va a tirar el River. Uf, le la sate el de Boniz que cae al toque. No sé qué viene ha migrado ahí el ruso para matarla. Y el River que va a caer antes de poder atacar más. Pero cuidado porque llegan también más dragón por aquí arriba. Y tenemos más dragón por parte de The Wall. O sea, perdón, de Boniz que tiene 6 contra 4 de gol. Pero hay un River, obviamente. No sé cómo el River aprovecha muy bien para atacar esta dragón. Ahí Boniz intenta darle caza, lo mata por fin. Y parece que Boniz llega con todo triple. Aunque sale otro River más para quizás volver otra vez a poner la partida ahí. Cuidado porque no tienes cara, si no tienes cara va a perder el River antes de poder atacar segunda vez porque no tienes cara. Se precipitó un poquito aquí el ruso, aquí intentando matar las dragones de Boniz. De vuelta ahí migrando muy bien, Boniz ahí con los celos también aprovechando para hacer todo el daño económico que puede. Y parece que ha parado bastante bien el ataque el jugador ruso, pero llega también Boniz con más refuerzos. Así que poco a poco la partida se está quedando más a favor de Boniz, ya que vemos que está haciendo el más uno, la pata, el tercer nexo también. Y por su parte Boniz está, o sea, perdón, de vuelta está tratando de parar, de sobrevivir, ¿no? Ahí consigue matar varios dragón más del polaco. Vemos ahí como Boniz se va a marchar, no creo que siga apretando. Pero claro, este cambio le ha puesto 6 trabajadores por encima, le ha puesto con una tercera base. Está teniendo ya la pata a mitad, Shuttle Speed, más uno. Y por ahora de gol no tiene nada de esto, no tiene pasta para poner esa forja, más esa cita de los Fadun. Así que el ruso tiene bastantes problemas. Boniz que ya llega con otra Shuttle más. Vemos ahí cómo mete un par de gates más. Este más uno, esta pata, esta tercera base. Y por ahora The Wall que le está teniendo simplemente problemas sobreviviendo, ¿no? Así que cuidadín porque parece que Boniz poco a poco, poquito a poquito, lo que era una pequeña pelotita la está convirtiendo en una super bola de nieve. Y parece que ya casi esto está al 75-25 a favor de Boniz, ¿eh? Porque esta pata, este más uno y esta Shuttle Speed lo cambian mucho. Más los 6 trabajadores, más la tercera. Son muchas ventajas que tiene aquí el jugador polaco. Y sinceramente, la única manera de que yo creo que devuelve la vuelta esto es cazando a la Shuttle con el River dentro. O algún tipo de pifia así brutal. O que meta un pelotazo espectacular con el River para poder igualar de nuevo la partida. Pero bueno, de vuelta, nos ha mostrado que hace un micro excepcional. Así que si alguien puede hacer este tipo de comeback, seguro que podría ser él. Así que dice, mientras más cerca esté la partida de Torgel, más gente viene, profe. Dice, yo sí, la partida de Torgel viene en cuanto acabe este Best of Five, ¿vale? Aquí si gana Boniz tendríamos una más, que parece que va a ganarle, pero todavía no sabemos. Si gana The Wall ya iríamos directamente a la partida al Best of Five entre Torgel contra Shiny. Así que bueno, vamos a ver porque aquí se pelean un poquito. Boniz que va a aprovechar que tiene ahí la Shuttle. Vemos ahí cómo le pega un poco. Uf, vaya pelotazo que ha metido en toda la Dragoons. De nuevo, vemos cómo ahí ataca. No ataca a cualquier Dragoon, sino el Dragoon que está más atrás para tratar de meter más daño. Ahí como veis al dragón de atrás siempre. Y parece ser que aquí pierde el River el jugador ruso. Ahí consigue meter un último ataque antes de caer el River. Y cuidado porque parece que aún así está en problemas aquí nuestro amigo Boniz. No consigue apretar. De Wolf que se pone incluso por encima. Población, cuidado porque podríamos estar ante un comeback. Tenemos 9 dragones por aquí. Aunque obviamente Boniz tendría que tener más gates. Sí o sí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contra 1, 2, 3, 4, 5 solo. Así que son 2 gates más. Aparte de la pata que ya está terminada. Aparte del más 1 que también tiene terminado. Y de Wolf no tiene. Así que Boniz sigue con la ventaja. A pesar de esto, sigue con la ventaja. Pero bueno, The Wall está peleando y si consigue The Wall sacar el tercero y demás, este tipo de cosas, el más uno, pues se nota, pero bueno, él también lo puede sacar, así que se puede volver la partida. Yo diría que ahora está un 70-30 quizás a favor de The Wall, ya que consiguió ahí un buen combate. Así que dice Orlando, ¿qué pasa Orlando? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Un abrazo Orlando, me alegra verte por aquí, que sé que tienes mucho lío con el curro. Así que bueno, tenemos por aquí, como veis, el canon puesto por parte de Boniz también, doble canon también. Como veis aquí intentando tomar el Hydro, Shatter Speed también por parte del polaco. Y bueno,
Vamos a ver, porque por aquí Google parece que quiere apretar, pero nada, aquí Bonis tiene la ventaja de Highground, de la Shutter Speed, del doble River contra un River, creo que solo, sí. Así que nada, por ahí no se puede meter el ruso en problemas, aunque el ruso, como vemos, mete tercera base, ya también está metiendo la citada, todavía tiene Forge, eso sí. Y bueno, por aquí Bonis que llega ahí con un Pro para ver perfectamente esta tercera base del jugador ruso, ahí está, lo ve perfectamente. Y nada, vamos a ver por qué Google se da la vuelta. Bonis aquí moviéndose un poquito por el mapa. Y ahí dice, no veo scout, profe, ¿dónde están? La de Reason Wave, you, madre mía. El scout no hace Reason Wave, solo hace Corsario. Ya es que ya no solo comete el, sino que encima no dicen ni bien las unidades, you, eres una desgracia. Así que bueno, vamos, ahí dice, se empata el match, dicen por aquí, efectivamente. Y bueno, dice, qué bueno tienes que ser para no defender con profe, confía en tu micro y sigue juntándome. Y dice, con boche, es verdad, porque defender con profe te cuesta obviamente caro. Cuidado porque se va bonita ahí de paseo, hasta da puntito ahí de poder engancharle quizás el jugador ruso. Pero ahí está el ataque, cuidado porque solo tenemos un río por parte del ruso. Aquí podría Bonis quizás dar la estocada final, porque está aprovechando muy bien esta Shutter Speed para perdón, este Zero de Speed para tirar encima y chichi de The World. Bonis que pone el empate a dos. No podía contra esa pata, contra ese más uno y contra el doble contra una. Así que eran muchas ventajas por parte de Bonis. Así que nada, 2-2 en el marcador. 2-2 en el marcador. Brutalísimo, tío. Brutalísimo. Lo que está muriendo el día de hoy está. Vamos, tío. Reñido, ¿no? Reñidísimo. Así que ahí ponemos el 2-2. Y vamos entonces con la última partida entre estos dos. Y después tendremos el Shiny contra Tosger, ¿vale? Estamos ya 211 personas viendo esto. Así que chicos, si me estáis viendo y todavía no habéis compartido el stream, compartidlo por Discord, por Facebook, por YouTube, por WhatsApp, por Telegram, por donde sea, que por donde sea. Por donde sea, en el grupito ese que tenéis ahí, que no sé qué StarCraft, pero sabéis que todos jugáis al StarCraft, a pesar de que ponga solteritas, Tacna, lo que sea. Compartir el stream si podéis, ya que además si llegamos a las 300 personas tendremos dos suscripciones más que regalo en ese mismo instante. Así que anímense. Y nada, para los que acabéis de entrar, que sepáis que estamos en sorteo de... Estamos ya sorteando dos suscripciones por ahora. Si es aquí el botón de Cast Spell y os habéis obviamente registrado y os habéis dado el botón de seguir, vais ganando mana. Y con el mana que vais ganando, si lo lanzáis con lo del custom aquí, que aparte de salir el mote de la pantalla, que queda gracioso, los que lancéis un hechizo de 10.000 de mana, o bueno, un hechizo no, varios hechizos, y acumuléis 10.000 de mana durante un mes, entráis en el sorteo de una camiseta que os envío gratis a vuestra casa. Aparte de esto, si leéis este botón ya de la caja, veis ahí que está la cuenta atrás de dos suscripciones. Ya tenemos casi 100 personas en el sorteo. Lo único que tienes es entrar. Y si habéis dado el botón de loguearos y al de seguir, solo tenéis que verme durante media hora para entrar en el sorteo. Así que nada, mucha suerte a todos. Y vamos entonces a darle caro al tema. Vamos con la última partida entre estos dos. A ver, porque ya la tenemos ahí casi, casi cargada ahí en pantalla. Así que nada, vamos a ver. Vamos a ver, porque el último mapa va a ser Eclipse 1.2. Dice, no os veo los spell de cara. Y la de GG, ¿qué pasó, Razef? Están, macho, están aquí, ¿eh? Razef, pinchas aquí en cast spell o lanzar como hechizo, le das aquí a personalizado custom. Y aquí está el de la cara. ¿Y cuál es el que no ves? El de la cara, bueno, están aquí los de siempre, macho. Los 6 hechizos de toda la vida, macho. En el móvil a lo mejor tienes que hacer un poco de scroll ahí en ese menú. Vale, pero están los mismos hechizos de siempre, ¿vale? Aparte luego está el Super Genki Dama, ¿no? Que podéis lanzar ahí, que se, no cuesta mana si no es ir para que se haga y escuchen ustedes. Así que nada, vamos con la última partida, 2-2 en el marcador. Y bueno, dicen, compartan. Dice que quiero mi sub, dice al Daryl Doll. ¿Qué pasa por aquí? Teníamos también aquí saludando a Gravy. ¿Cómo estamos? Pemoso también por aquí diciendo soy la Voltis. Por aquí también tenemos a Franjao saludando. Un saludo para todo el mundo. Gracias, Feromán. Un saludo para ti también. Y nada, vamos con la última partida. Última partida entre estos dos titanes. Tenemos en la parte superior derecha del mapa de color rojito. Tenemos al polaco, a Bonis, a nuestro amigo Tomás Kaminski. Y en la parte inferior izquierda de color azulón tenemos a De Volta, al ruso, a Andrei Belayev. Se están partiendo la cara aquí en la DF Pro League 2 Super Cup. Ya sabéis, la liga con los 4 mejores de la DF Pro League 2 y 4 coreanos, entre los que están Shiny y Tosgel, que son los que han pasado la fase de grupos. Así que nada, aquí agradecer también a StarCast TV, a Cruiser, por el apoyo que me ha dado para poder contratar a los coreanos, ya que no ha sido nada fácil. Y a todos los que estáis viendo, que aparte de Alpha X, que también sé que pone la pasta, es lo que hacéis posible, ¿vale? Si no tuviera visitas de este tipo de vídeos, no lo seguiríamos haciendo. Así que compartan, que además cuantas más visitas hay, más posibilidades hay de hacer cosas más chulas, ¿vale? Así que nada. Dice, profe, un saludo para Frozen, que ya os he dicho ahí, a Frozen os he saludado ya 3 veces, macho. ¿Qué pasa, Azo? ¿Cómo estamos?
Dice, profe, el martes con polo, manga corta y gorrita. El martes, no, el martes me voy a poner traje, macho, yo. Hay que ponerse de traje. Lo que voy a hacer es cambiarme de camisa ya, porque el otro día la vi, macho, y tiene más mierda que la chaquetilla de Bruce Lee. Así que tendré que cambiarme de camisa. Así que bueno, vamos a ver. Dice Garroja, vamos, que ya vamos a 300. Ese es el espíritu, hombre. Dice, vamos a ver por aquí. Dice Marri, mi cruce, dice también Yu. Y nada, vamos con la partida. Tenemos aquí Gate Gas por parte de Wall. Tenemos por ahora una única Gate por parte de Bonifay. Saca la segunda Gate, así que todo muy igualado. Y bueno, vemos aquí que Boniz ha salido un poquito antes de explorar, mientras que parece que de vuelta se lleva un poco más tarde. Ve que no hay proxy por aquí, importante. Hay dos tipos de proxy, el que se pone ahí y el que se pone también a esa zona. Ha visto que el prove de Boniz llega por ahí, pero por si acaso no se fía, mira esa zona, ve que no está y ahora ya directamente se va a ir aquí. Así que bueno. Dice, no importa que sea la misma camisa, pero hay que darse la vita. Sí, la tira a lavar, vemos off y lo que estoy haciendo ahora obviamente es ponerme otra, ya que se está lavando, macho. Así que vamos a ver, porque tenemos aquí a The Wall sacando el primer selo por parte de Boniz. Parece que directamente, no, también va a sacar selos, así que todo igual, todo estándar. Y nada, aquí Boniz que podría intentar meter un pylon. Aquí, se puede meter ahí y ahí, son las dos zonas donde se puede. Incluso ahí también es bueno, ¿vale? Porque metiendo el pylon ahí también bloqueas este pilón. Lo que pasa, que, o sea, este trocito de mineral, lo que pasa que no encierras prove. Entonces cuando metes un pilón aquí, lo que buscas es encerrar otra jor dentro. Viene aquí peleándose un poquito el prove de Boniz. Parece que no va a conseguir meter nada. Aquí ya sale el Selot. El dragón va a salir aquí por parte del ruso. Vamos a ver por qué no lo está haciendo todavía. Ahí está, dragón. Dragón aquí también. Como veis, todo, todo exactamente igual. Así que nada, dice Defe. ¿Sabes por qué no hay que sacar ese 12? Porque de 100. Pero tío, Vic, serás troll. No hagáis bromas con esas cosas, hombre. No hagáis bromas con esas cosas, que ya sabéis que estoy totalmente en contra de ese tipo de cosas aquí en el canal, macho. Dejar de hacer troleadas con eso, que es un tema muy serio, ¿vale? Puede que parecer que no, pero detrás de las cámaras está viendo un montón de bronca y de tal. Y de cosas muy serias, ¿eh? Hay torneos que ya han amenazado con... No solo por lo de las casacas y tal, con bloquear. O sea que... Y te lo digo tal cual, ¿eh? O sea que intentar no hacer coñas porque es un tema muy serio. Bueno, tenemos aquí, como veis, a The Wall tratando de perseguir el prove de Boniz. Dice, poder camisa, así que le da cara al tema. Mejor se pone en fondo de Fario, te incendia, se compra una nueva. Dice, yo, no, hombre, no. Me gusta mucho esa camisa. Así que nada, vamos a ver por qué tenemos aquí, como veis, al ruso tratando de hacer el attack move con el proof. Parece que consigue pegar un par de toques y puede parecer que no, pero podría habérselo llevado quizás por eso. Pero tenemos aquí un Selot y un dragón por parte de Boniz que parece que trata de aguantar, ¿eh? Así que bueno, a Vic si lo vamos entonces, si a Vic le puede panear, si quiere, no hay problema. Así que nada, vamos a ver, tenemos doble gate por aquí. Por parte de Boniz. Y por parte de Wall, que parece que va a salir con robo. Así que nada, ya tenemos un poquito cada uno eligiendo. Ya por fin tenemos un poquito de cambio, que había visto mucha robo por ahora. Tenemos ahí citado de los Atún, Atún Tóridas. Fino Build, tenemos el Fino Build aquí con Citadelo Fadun. Parece que vamos a ver DTs por parte del polaco, que como veis aquí tiene todo bloqueado. No quiere que le vean absolutamente nada. Y bueno, The Wall que está sacando robo, así que si saca los ojos rápido no tendría que tener problemas. Así que bueno, dice por aquí, estuve en un baby shower por Zoom y tú de fondo. Ahora sí te veo con todo bien. Y dice por aquí, Mada, ¿cómo estamos? Y cuidado porque tenemos aquí ya, como veis, al jugador polaco apretando evitar el mapa. Tiene un dragón más y parece que lo quiere aprovechar. Así que nada, gracias Diego por el apoyo. Tenemos ahí a Boniz, que como veis se va a cargar el Selot y ya consigue meter mucha presión. No puede dejar que el Selot pase a su base principal o le van a pillar. Así que nada, consigue evitar que le vean. Y vemos aquí ya el Templar que es en camino. Boniz, que está sacando Satter aquí de vuelta. Está sacando, no está sacando todavía ni observatorio. Está sí el Battery, sí el Battery por parte de Wolt, que parece que piensa que es un triple gate o algo. Y todavía no hay observatorio, por parte del... ha metido robot y support. No va a haber observador, ¿eh? No va a haber observador. Así que nada, dice, profe, hágalo con el dedo cayendo bocas o algo. Sudar, que no se ve, que no sospeche. Dice, no, Sudar, que es el que es el único que se merece que mande callar al público, macho. Así que nada, vamos a ver por qué. Tenemos aquí ya al ruso que va a sacar un river rápido, pero... van a salir dentro de nada ahí el doble DT por parte de Boniz. Y ¿dónde está el observatorio? Es que no hay observatorio todavía, ¿eh? Es que ya no es que no está sacando todavía el observatorio, es que no está ni siquiera con observatorio aquí. De Wall que no ha apostado tampoco el river. Observatorio, aquí observatorio, por fin. Observatorio por parte de Wall. Ahí saca el river también. Boniz quien espera la parte baja. Cuidado porque ahí podría perder el river, lo va a perder. Vemos que también lo pierde el jugador del jugador de Rusia. Y puede perder un dragón, ¿no? Parece que ahí
utiliza bien ese bate y tenemos 6 contra 6. Llega a los 2 DDs, como veis, ha tomado una ruta un poco rara por si acaso había un observador que estuviera saliendo para que no le vean. Así que nada, cuidado porque el River está saliendo, pero el DD ya está llegando. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Cuidado porque todavía no tenemos el observador. Ahí está en cola, pero uf, le queda un rato, hasta que el River eso. Y aquí si te pone a la rampa va a ser complicadísimo el no perder luego contra dos. O sea, que llegan, empiezan a cortar el bacalao. ¿Va a cancelar el River o no? Cancelarías el River, claro. Si cancelarías el River, luego ¿qué haces? También vemos ahí cómo intenta aguantar con el Sirvater. Y encima ha perdido un montón de dados en la parte baja porque justo la han pillado bajando. Aquí quizás incluso te puedes atacar un pro o algo que esté cerca, un dragón que dejes un poco más solitario. Pero cuidado, por aquí va a tener que levantar el River con la satel. Ahí está levantándolo. Casi le matan el River. Cuidado porque aquí está en serios problemas el jugador de Rusia, que le van a matar el River. Le levanta ahí cuando ya casi le estaba cortando el bacalao. Y cuidado porque aquí está mucho problema de Wolf. Vemos ahí el River atacando, pero pierde el River y de Wolf queda el chichi, tío. Bonis, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los DTs? Doble DT. Mientras que además también teníamos aquí al Nexo. Así que nada, The Wall que cae. The Wall que cae 3-2, tío. Y Boniz que pasa a la final con el DT. Brutal. Brutalísimo. Brutalísimo el juego de Boniz, que se la juega y le sale bien. Así que nada, Boniz que pasa a la final. The Wall que cae al tercer puesto. Y vamos a ir ahora sí con Toss Girl contra Shiny. Tosgirl contra Shiny. Así que nada, vamos entonces ahora con Tosgirl contra Shiny. El que gane este Best of 5 jugará contra Boniz. El que pierda jugará contra The Wolf en el tercer y cuarto puesto. Por aquí me está diciendo pantallero. Como que pantallero, LOL. Ya vale. Ni dio el chichi, dice Big. Bueno, a lo mejor lo dio en aliados o algo así. Así que nada, ¿qué pasa, Valecillo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Y nada, vamos a empezar entonces ahora con el Tosgirl contra Shiny. Voy a poner el marcador un momentito. Tosgirl contra Shiny. Terran contra Terran. Y vamos a tener aquí a la jugadora coreana, yo creo más conocida del mundo. Contra el Terran Shiny, que por ahora es el top tier del torneo. Así que habrá que ver si Tosgirl consigue arrebatarle pase a la final. Y bueno, para dice, recién me acuerdo un profe, ya había perdido las esperanzas. ¿Qué pasa? Vale, hombre, me alegro ahí, que la salud es lo más importante. Recuerda que son 2-2 y macho, normalmente en casi todos los sitios. Así que no te puedo hacer el cabra, ¿vale? Que la primera dosis no te protege nada y la segunda tampoco te vuelve inmune. Pero bueno, es verdad que si lo pasas, dicen que lo pasa un poquito más flojo, ¿no? Así que nada, la paternidad sigue intacta, dice Kevin Don. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Por aquí la gente poniendo maná dice, llévate todo mi maná, Tosgirl, dice Ether. Así que nada, vamos a ir con Tosgirl contra Shiny. Recuerden, por favor, compartan el stream. Además, como os comento, si utilizáis el botoncito que tiene Trovo, ¿vale? Si compartís utilizando este botoncito que tiene Trovo, con este enlace que os dan, que le dais y te lo ponen en el, para luego hacer control V, directamente no solo eso, sino que además te dan bonus. Te dan bonus que luego pinchando aquí vas viendo cuánta gente ha entrado. Aquí yo tengo 4 y cada vez que vas invitando a gente le puedes dar aquí a reclamar el maná y puedes ganar hasta 5.000 de maná, ¿vale? Simplemente por la cara, simplemente por compartir el stream con vuestros amigos. Así que nada, además, si llegamos aquí a 300 personas, que sepáis que también sorteo 2 suscripciones más. Ya tenemos 2 aquí en la cajita, como sabéis, en este botoncito, en la caja. Tenemos ya 107 personas que se han unido al sorteo, así que mucha suerte a todos. Para entrar al sorteo es tan fácil como darle aquí al botón de registrarse arriba si no habéis hecho. Luego dar aquí al botón de seguir y luego ya directamente ver durante media hora el stream. Y recordad que dando el botón de cast spell vais aquí dándole y recolectáis el maná para poder lanzar estos hechizos. Un poco para reacciones que están aquí en el botón de custom para poder lanzar todos los que queréis, ¿vale? Así que nada, vamos entonces con Tosgirl contra Shiny. Tosgirl contra Shiny, la segunda semifinal del día de hoy. Y bueno, por aquí dicen, vamos, Tosgirl, decía Nicky. Por aquí decían también dice, virus no mata virus, con esa seguridad se la puso mal, dice LOL. Así que de hecho por compartir puedo ganar hasta 11.500 de maná, porque soy independiente de los premios que dan, sí, efectivamente. Así que nada, vamos entonces con Tosgirl contra Shiny. El primer mapa, como sabéis, es Polypoise. Así que vamos a darle calor al tema con este coreano contra... Bueno, mejor dicho, coreana contra coreano. Terran contra Terran. Y nada, habrá Protoss Terran en el tercer y cuarto puesto y Protoss Terran en la final. Y de coreano contra no coreano. Así que va a ser bastante divertido porque el día de la final vamos a tener el tercer y cuarto puesto. Que sea The Wolf contra el que pierda en este enfrentamiento. Y luego tendremos un poco la revancha, ¿no? Con Boniz contra el que gane, ¿no? Así que nada, vamos con la primera partida.
Tenemos en la parte inferior derecha de color verde, tenemos aquí a nuestra amiga Tosger. En la parte izquierda de color negro tenemos a Shiny. Así que nada, a tope Terran contra Terran, coreano contra coreana. Dice por Tosger, me volví a Terran, dice Gomboche. Yo creo que Tosger os tiene ganado el corazón, ¿no? Si alguno no sabe quién es Tosger, esta mujer, ¿vale? Si buscáis Tosger lo diré, en Google. Pues es esta mujer de aquí, que la tenéis aquí en... A ver. Pues esta que sale por aquí. Esta muchacha de aquí, que muchos seguro que ya la conocéis, pero es esta muchacha de aquí, Torgel, ¿vale? Que creo que muchos ya la conocéis, ¿no? Esta es Torgel, para el que no la habéis visto. Así que nada, vamos con la partida que juegan en StayX. Creo que la jugadora coreana más laureada de todos los tiempos. Y nada, tenemos un Terran contra Terran. Tenemos a jugador Shiny aquí haciendo, que no lo veis porque está justo aquí, tiene, está haciendo el depósito. Tenemos aquí a Torgel haciendo el depósito también aquí para que salgan los trabajadores más pegaditos al mineral. Así que nada, dice profe, ¿qué tal? Hoy tocó vacuna con el primer dosis y dicen que no se puede tomar, pero igual estaré en ranking este, dice Putin Blades. Bueno, yo tomé un poco. Intenta, así Putin, relajar, ¿vale? Relajar. Porque el problema que tiene la vacuna es que da reacciones y cosas, y claro, si luego te tienen que poner cualquier movida porque te da reacción a la vacuna y vas ahí todo cuece, pues no va a molar nada. Así que tómatelo con calma, macho, que la salud es lo primero, ¿sabes? Habrá más dranken, pero la salud es lo primero, ¿eh? Así que en apariencia de Goto, que es mi amor platónico desde el 2016, dice Diego Punk. Así que nada, dice, profe, ya vi varias veces su stream y jugaba bien. Sí, hombre, Torguera ha pasado por encima de Ochachi, por ejemplo, ha pasado por encima de Fleta, o sea que bueno, Torguera es una jugadoraza. Así que nada, tenemos aquí, como veis, ya Barraca por parte de Shiny, que va a salir con Barraca Fast Spam, porque vemos que todavía tiene gas, mientras que Torguera sí que está haciendo el gas y parece que va a ser más estándar con Barraca Fábrica. Y bueno, vamos a ver si luego hace doble fábrica, o si hace fábrica Starport, o si hace fábrica expansión, hay muchas salidas. Y bueno, aquí Torguer explorando va a encontrar la última posición a su rival, cosa que va a ser un poco mala para ella porque no va a haber este command center tan rápido. Mientras que si hubiese enviado aquí ya hubiese visto el command en caso de que hubiese enviado hacia acá, y esto cambia mucho porque podrías decir mantener trabajos en el gas y tratar de meter un push rápido, mientras que ahora vemos que ha sacado dos trabajos del gas, que es lo estándar para poder hacer después la expansión, ¿no? Así que go Torguer, go Shiny, go Proto, dice por aquí Vic. Madre mía, Vic, que no se entera. Yo creo que Vic está en su propio Drunken Stream ya. Así que nada, dice, en Lab de Africa TV pueden ver a jugar casi todos los días, hacer stream, sí, Ricky. Así que nada, vamos a ver. Porque Hatrol, todo el mundo pasa por encima del tuyo porque eres el más bajito del canal, macho. Entonces todo el mundo te pasa por encima, macho. Hasta Kevin Don ya te ha dejado de atrás, macho. Para que Kevin Don te deje atrás, anda que no te ha dado jornadas y opciones. Así que Hatrol, que sepas que todo el mundo pasa por encima tuya. Y nada, tenemos aquí, como veis, a Tosguel, que va a flotar la barra que hace la base del rival. Aquí con los marines intentando que no le vean que planta el command. Como veis, todo estándar. La salida de Torguel, la más estándar, es la que más o menos es más común. Mientras que la que está haciendo el Terran rival, que va a plantar normalmente Banker un poco más tarde para poder evitar el Vulture, es también estándar, pero un poquito menos usada. Ya que si el rival sabe que lo estás haciendo, no es que vayas a perder, pero te van a meter mucha presión. Te pueden poner un montón de tanques, minas y luego, bueno, el Terran, si te encierran, significa que el rival tiene todo el mapa y tú tienes tu trocito, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver. Dice, profe, mañana siempre habrá Drunken Stream. ¿Cómo que siempre? No, mañana habrá Drunken Stream. Empieza a la 1 de la tarde de Perú y durará 8 horas o así. Y lo de siempre no lo entiendo. Así que bueno, vamos a ver, porque tenemos por aquí a Tosgirl, que llega con el Vulture. Justo ha plantado un bloque aquí bastante bueno, Shiny. Así que nada, vamos a ver, porque por ahora no va a poder pasar, obviamente, ni mucho menos la jugadora Terran. Así que vamos a ver qué pasa, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Por aquí Jato dice que se controle. Sí, por favor, bromas de en plan de que estéis enamorados, o aunque sea de verdad, pues estupendo, pero el baremo está ahí, ¿vale? Estoy enamorado de Torgel, bien. Más cosas con Torgel y falta de respeto, mal. Y eso es un ban automático, ¿vale? Igual con Shiny, si alguno está enamorado de Shiny, pues también lo puede decir, no hay ningún problema. Así que bueno. Dice, si acá algunas personas dicen siempre, pero se refiere a que si de todas maneras sin falta habrá eventos. Si mañana seguro, seguro. Si cuando dices siempre te refieres a seguro, si mañana seguro que hay Drunken Stream, ¿vale? Y tengo ya la nevera llena de cerveza águila. No Angster, sino la águila. Que son unas botitas así más como las que bebe el de Cobra Kai.
y he comprado 18 botellines. Así que, y luego tengo más también de franciscano por si hace falta. Así que nada, vamos a ver, porque tenemos aquí, como veis, triple Bulldog por parte de Torghell. Tenemos solo dos por parte de Shiny. Y Shiny pierde el primer Bulldog, Torghell que le consigue cerrar bien. Y sinceramente, Torghell está dos trabajadores menos, tiene cerrado un poquito al rival. Le está viendo aquí hasta los calzoncillos con la barraca. Así que aquí tenemos ya Starport y Academia, que lo está viendo todo Torghell, importante, mientras que ella mantiene un poco más en secreto lo que está haciendo. Pues hay que plantar armería ya para poder evitar el espectro que está sacando aquí, como es Shiny. Shiny es el negro y Tosgirl es la de color verde, ¿vale? Tosgirl ahora es miembro del equipo de StarCast y Stars. Y el nick que tiene es Jisoo, que es su nombre, ya se llama Jisoo. No sé cuál es el apellido, no sé si es Kim Jisoo. Pero bueno, Jisoo es Tosgirl, ¿vale? Así que nada, dice, esperemos verlo como los primeros que estoy, no se controlaba. Y también. Y termina el Bergantín épico, dicen por aquí, LOL. Así que nada, ¿qué pasa, Cintan? ¿Cómo estamos? Y tenemos por aquí, como veis, a Shiny, que entra con el espectro para intentar atacar estos trabajadores que están, los que están construyendo. Eso es lo más molesto, porque no puedes mandar a ningún otro lado. Y si lo mandas a ningún otro lado, te retrasan aquí la fábrica. Así que el primero que va a caer, parece que se lo va a llevar ya Shiny. Muy bien, Mikro, tío, no deja de atacar en ni un solo momento con el espectro. Pero cuidado, porque aquí Tosgale ya debería estar sacándose el primer Goliath. Intenta matar a otro trabajador más, pero aquí los marines están persiguiendo. Vemos ahí que está atacando lo que puede, pero no consigue matar nada, ya que no va a querer pelear contra los marines. Así que nada, Torghell bien preparada para evitar este espectro. Tenemos aquí, como veis, cuádruple fábrica, rehaciendo la barraca, ya que se la mataron con el espectro antes. Todo lleno de minas hacia su base. Y nada, aquí atacando a los tanques, pero bueno, el tanque sería muy difícil que se lo mataran. Tendría que mandar el culeta allá a Torghell. Y vemos que lo que pretende Torghell es tomar este high ground. Aquí parece que empieza a pelearse un poquito con Shiny. Shiny que no le quiere dejar tomar, obviamente, a todo este jadrón, ya que si te lo toman te ponen muchos problemas. Y obviamente este espectro está aquí justo para evitar que lo hagan. Pero bueno, si Torghell envía un trabajador y envía también el Goliath, no, ya tiene problema. Aquí el trabajador repara mucho más rápido de lo que ataca el Stevie. O sea, perdón, el espectro. Aquí puede repararse incluso su propio Stevie si quiere. El Marine que va a llegar allá a pegarle un poquito al espectro. Intenta matarlo ya, parece que lo va a matar. Último toque, consigue matarlo muy bien Shiny. Vaya micrazo del jugador de color negro, tío, vaya mi caza, Shiny. Pero llega ya Goliath y te tienes que marcharlo, si no te van a meter los misilazos. Así que nada, Torghell con ventaja de posición, pero Shiny todavía tiene esta base, que es un poquito más fácil de tomar para él. Vemos aquí también cosas por parte de Torghell, la armería ya, más Goliath por si acaso. Por parte de Shiny tenemos un total de 5 fábricas en vez de solo 4. Tiene también un dropship importante también para poder quizás llevar, cuidado, porque puede perder el Goliath, o sea, el espectro lo va a perder, ¿eh? El Goliath se lo carga, adiós al espectro. Error importante por parte de Shiny, ya que esto lo puedes poner aquí luego más tarde con los tanques para ganar visión de high ground, repara el Goliath incluso. Así que nada, dice, y ese milagro que vende el stream hasta ahora de cinta, no te enteras de nada. Llevo avisando que iba a hacer el stream a las 6 de la tarde de Perú durante toda la semana en la ADPL Super Cup. El fin de semana que viene habrá también a esta misma hora, creo que va a ser el domingo, la final, a las 6 de la tarde también del domingo, ¿vale? Y mañana, además, voy a estar a la 1 p.m. de Perú, empiezo el stream y acabaré lo más tarde posible, casi 9 p.m. de Perú, en el Drunken Stream, macho. Así que escucharme, te lo digo, Cintan, te estoy hablando para ti. Y nada, tenemos, como veis aquí, a nuestro amigo Shiny tratando de matar aquí lo que puede, pero Tosgrel tenía aquí un montón de tanques y sinceramente no mata ni un trabajador todavía. No mata nada, ¿eh? No mata nada, ya ha perdido puntos, así que nada. El drop que no funciona, Tosgrel que deja un tanque por aquí, vamos a ver, porque ya tenemos minas aquí por parte haciéndose de Shiny, pero Tosgrel tiene, bueno, Engineering Bay haciéndose todo bien también, otra fábrica más, igualando las 5 que ya tenía también aquí el Terran de color negro. Los trabajadores muy igualados, como veis, 3 solo por encima a nuestro amigo el Terran de color negro Shiny, porque sacó el Command Center un poquito antes que Tosgrel, así que la verdad es que la partida está muy igualada. Tosgrel creo que está incluso mejor, ya que sinceramente en Terran es mejor tener la posición que tener dos, tres trabajadores más. Es mucho más importante este Jairon y limitarle el control a tu rival del mapa que tener otra cosa. Cuidado, porque intenta pasar otro drop sin más aquí, que se lo va a cargar. Error por parte de Shiny, que lo sacrifica. Y además este también está prácticamente para Chopez. Así que bueno, vamos a ver, porque Torghell parece que quizás plantonarse por aquí. Vamos a ir acomodando unos cuantos Vulture para matar los que tenía Shiny ahí. Consigue acabar con varios. Por aquí tenemos también un enfrentamiento, pero parece que tiene más Shiny ahí. Consigue matar la mayor parte de Vulture de Torghell. Siento no poder por los colores rojos en rojo y azul, porque no están, ¿vale? Va a tener que ser verde contra negro, porque si no es amarillo contra amarillo. Y nada, vamos a ver qué pasa, porque
Tenemos aquí ya a Shiny tratando de poner minas para cortar los refuerzos y luego quizá quiera colarse por aquí para molestar un poquitín y matar trabajadores. Todo el que podría poner una base por acá, vemos que está plantando la torreta, podría tirar esa mina ya. Y el Terran de color negro, cuidado porque ha puesto un montón de minas. Torgue que podría zamparse varias, ahí se zampa una. Vemos aquí como empieza a poner minas y ataca con todos ahí. Mirad la cantidad de tanque brutal que ha puesto, cortando los refuerzos de Torgue y mientras aquí matando lo que puede. Torgue que tiene que tener mucho cuidado porque se puede zampar varias minas. Vemos como aquí hay varios tanques tocados. Y parece ser que Shiny consigue salir un poco del pozo. Torgue que va a intentar poner una segunda línea de defensa, pero aquí hay muchísimo tanque y aquí si quiere forzar la situación el Terran de color negro podría perfectamente atacar estos tanques. Así que muchos problemas aquí para Torgue, que está perdiendo la posición. Y el problema de perder esta posición sobre todo es que está tomando esta base de aquí abajo y cuando te ponen 5 o 6 tanques aquí están muerto. Esa base es indefendible. Así que nada, dice gracias por el esfuerzo mientras todo duerme, todo está en transmisión. Sí, cientan, aquí son las 2 y 42 de la mañana en España. Y nada, tenemos aquí como veis al... a Shiny tratando de apretar un poco en la parte de su tercera base de la Mineral Only. Torgel que parece que por ahora mantiene 3 tanques bien puestas las minas y los bultos aquí por parte de Torgel, pero parece que no consigue defender, ya que además aquí vemos varios espectros con cloak por parte de Shiny y su Alvin Goliath. Así que nada, se marcha aquí como veis Torgel defendiendo aquí las minas. Intenta matar a los espectros, pero Goliath va a caer. Así que nada, no consigue ni siquiera matar a ese Goliath. Aquí esta base me parece súper vulnerable. Si ya ha llegado a ver aquí. Gracias ahí, Cinta, por el apoyo. Así que nada, vamos a ver por qué. Tenemos aquí, como veis, a... gracias, Cinta, de nuevo, hombre. Tenemos aquí, como veis, a Shiny, como comentaba, tomando esta zona. Y esta zona ataca el Coman, ¿vale? O sea que este Coman se lo tendría que llevar todo el Torgel, que directamente decide claudicar la partida, da el chichi. Y no la culpo, tío. Esta partida está muy, muy complicada para ella. Los tanques te van a reventar esta base, lo que significa que si la quieren en buen sitio tiene mineral, tiene que irte hasta otra base que está en Mordor. El Terran de color negro tiene otra base más aquí puesta, te está sacando Pobla. Y encima también había un más uno por parte de nuestro amigo Shiny, mientras que Torgel estaba con el 0-0. Así que nada, tenía muchas desventajas. Torgel que se rinde en esta primera partida. Salió muy, muy bien Shiny con sus espectros y luego con un montón de tanques. Las minas fueron importantísimas de Shiny para que Torgel no pudiera llegar rápidamente con los refuerzos y justo atacó a Shiny cuando Torgel estaba peleando contra esas minas. Así que perfectamente jugado por parte de nuestro amigo el Terran. Y vamos y entonces con la siguiente partida, 1-0 a favor de Shiny. Voy a actualizar el marcador, ahí está, 1-0 a favor de él. Y vamos a ir con la siguiente partida entre estos dos titanes, o entre la titán y el titán. Esto es como en Attack on Titan, ¿no? El titán hembra contra el titán acorazado, por ejemplo. Así que nada, primera que se lleva Shiny. Vamos a ir con la siguiente, que va a ser en el mapa Eclipse. Así que vamos a ver qué pasa. Y a ver, porque está la cosa que arde por aquí. Dicen, está calentando Torgel, Shiny muy bueno. Dice por aquí Gomboche, o no, Torgel decía Yu. Sería buena en Torgel contra Nata. He visto el stream muy buena en el juego y la vida real. Dice Zaratusta, Zaratusta, conozco a Nata. Me parece que Nata juega muy bien, pero Torgel ganó a Oya. Yo lo siento mucho, pero Torgel está muy, muy por encima, ¿vale? Pero muy, 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 muy por encima, ¿vale? Si eres capaz de ganar a Ochachi, que es quizás el top 3 protos de fuera de Corea y que prácticamente hace un top 4 o top 8 en todos los torneos más importantes de fuera de Corea, bueno, Torgel es muy, 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 muy buena, ¿vale? Así que nada, por aquí decían, aprende Yu, por aquí, ¿qué pasa Moisés Román? Que también saluda por aquí. Y nada, mañana, como he dicho, ahí de Tranken, estamos en total de 191 vivos, así que parece que no vamos a sortear esas dos suscripciones extra porque está la cosa ahí un poco floja. El otro día sí que llegamos a 250, que eran los que pedí en su momento para las dos suscripciones. Así que nada, vamos a ver si se anima la cosa. Aquí tenemos a Torgel aquí a muerte. O si, por el contrario, habrá que esperar entonces al fin de semana que viene, que tendremos las finales, ¿vale? Así que nada, ¿de dónde es Shiny? Coreano también, Koyaniki, todos los dos son coreanos. Así que nada, vamos con la siguiente partida. Tenemos aquí en la parte superior derecha, tenemos a Shiny, el Terran de color turquesa. En la parte inferior izquierda de color azul tenemos a Tosgirl. Mi Supreme dice, buenas noches, profe, acabo de llegar al trabajo, ¿qué pasa? Y Supreme, ¿cómo estamos? Y nada, vamos a ver qué pasa en este Terran contra Terran. Tosgirl que va perdiendo 1-0 contra Shiny, que no sé por qué le he puesto un 1 sin querer ahí en el nombre, perdonen. Voy a actualizar el marcador aquí, un segundito.
Vamos a poner ahí el nombre bien de nuestro amigo. Ahí está Shiny. Y nada, vamos entonces a ver qué pasa porque tenemos aquí el mapa Eclipse. Es el pick que ha hecho Tosgel, ya que sabéis que cuando pierdes tienes la oportunidad de elegir el siguiente mapa. Y bueno, por ahora ambos sacando trabajadores, ya sabéis, Terran bastante normal. Parece exacto, está difícil a 250, que está jugando más medio terror. Joan, el lunes, que además fue lunes, llegamos a 270 y jugaban The World, Oya, Tosgerl y Fleta. O sea que no jugaba Bonin, no jugaba Shiny y no jugaba The World, que creo que son nombres más interesantes y llegamos a más gente. O sea que yo creo que es un poco también que la gente está ahí un poco más entretenida, ¿no? Y nada, vamos a ver qué pasa. Tenemos aquí, como veis, a la jugadora Terran poniendo esa barraca para luego flotarla. Por aquí haciendo exactamente lo mismo Shiny, ya que luego de aquí flota rápidamente hacia el rival. Y bueno, pues Waldo que dice: buena, profe, ¿qué pasa, Waldo? ¿Cómo estamos? Tenemos ahí esa barraca por parte de Tosgrel, que planta un gas también bastante rápido. También lo hace aquí el coreano Shiny también. Así que ambos jugadores coreanos haciendo esto. Vemos ahí incluso que Shiny explora para que vean que no hay ningún proxy. Tosgrel hace lo mismo, como veis. Los coreanos lo tienen todo súper estudiado, tienen que trabajar antes de salir a explorar. Va a hacer este cosita para ver que no hay una barraca ni cosas raras. Así que bueno, aquí también incluso busca otro proxy más. Vemos aquí también toca ahí un poco abajo. Por aquí no hay que tocar. Y bueno, Shiny que sale a explorar, Tosgrel igual. Prácticamente están haciendo, como digo, lo mismo. Y vamos a ver por qué. Aquí está a puntito de salir el primer marine ya por parte de ambos jugadores. Vemos aquí ya el depósito también por parte del Terran. Por aquí tenemos también segundo depósito. Por ahora todo muy igual. Los trabajadores llegando a explorar. Y parece que ambos van a plantar fábrica. Vemos que Tosgrel quita dos trabajadores del gas. Aquí va a poner en la fábrica al toque. Y por parte de Shiny va a hacer exactamente lo mismo. Así que nada, ahí está fábrica. Fábrica también. Marine pegando a Stevie. Marine pegando a Stevie. Tosgrel que se lo lleva. Shiny que también se lo lleva. Así que mirror completamente. Y bueno. Dice, pasa que sabe y varios se fueron de fiesta, dice Third Junior. También es verdad que luego el lunes mucha gente trabaja y tampoco está, ¿no? ¿Qué pasa? Dice, bueno, pero como va por aquí, cancelamos un asado por los efectos de la vacuna, así que full con el stream. ¿Qué pasa, Fabián? Recuerda que mañana tenemos también ahí el ranking, ¿eh? Así que nada, vamos a ver qué pasa. Dice 8, 9, 10 de hora peruana, llegaría a 300 vídeos ya, Kevin. Lo que pasa que la diferencia no es tan grande y para mí la diferencia entre acostarme a las 3, 4 de la mañana o tener que dormirme, medio dormirme mal, levantarme a las 5 de la mañana, que voy a estar todo sobado porque se me va a notar, y luego acostarme a las 8 de la mañana. Entonces, bueno, si la diferencia fuese entre 300 y 800, lo haría sin ninguna duda, pero las últimas veces que casté a esas horas y demás, la diferencia ya fue casi mínima y para mí es un poquito más fácil, la verdad. Y bueno, cuidado porque tenemos aquí un microazo por parte de cuidado porque se la. Madre mía, ha cancelado coma sin querer. Chichi. Ha cancelado el command sin querer, para que no se haya enterado de qué ha pasado. A ver, y porque me estaba yo esperando lo típico de enterrar al principio. Lo voy a repetir, lo voy a repetir. Lo voy a repetir porque lo típico, creo que estábamos todos un poco relajados. Aquí venía Shiny con dos marines y un trabajador. Tosgrel tenía dos marines y un tercero. Y por aquí atacó Shiny. Vemos ahí que Tosgrel se lleva un par de toques gratis. Este marine queda súper rápido, prácticamente negando el este. Y aquí cuando Tosgrel quiere cancelar este trabajador para ayudar a matar el trabajador y el marine del rival, en vez de pulsar el trabajador y el escape, pulsa sin querer el coma ni el escape. Cancelando ahí el command. Y en este momento en el que has cancelado el command, el rival lo sigue, lo tiene haciendo. Encima estás palmando en marine contra marine y demás. Aquí ya. Así que nada. Chichi. 2 a 0 a favor de. 2 a 0 a favor de. De Shiny. Tosgrel que en esta. Hace un error catastrófico. Catastrófico totalmente. Así que nada, vamos a ver qué pasa porque la verdad que esta ha sido un error garrafal. Nos ha pasado a todos, yo creo, todos los que habéis jugado a Terran es igual que levantar el command cuando quieres poner scan. Eso pasa alguna vez y es, bueno, por la cara que he puesto yo de qué ha pasado.
Por aquí la gente que se partió un poco la caja. ¿Qué más? ¿Qué más? Dice, profe, ¿ya vi la cuarta temporada con Titan? Todavía no. Veo que tienes el nombre de Jäger ahí. No sabía si era por la vida o por la serie. No, por las dos. Y bueno, vamos entonces con la tercera, pero cuidado porque aquí ya Shiny prácticamente se ha metido con un pie en la final. Además, creo que esto ya no solo por el hecho de que vaya 2 a 0, sino que moralmente y psicológicamente esto te tiene que destrozar. Dice, hola, profe, ¿puedo aguantar ahí para la semifinal? Dice, por aquí, Gijolder. Bueno, pues yo lo he visto toda la semana, macho. Lo he visto toda la semana que va a haber. Lo he puesto por Facebook por donde he podido. Varias horas antes. Hacerla, Gijolder. Si tú te habías enterado, ponla si quieres, Josué, que gracias ahí por el Easy. Gracias por el apoyo. Y vamos con la tercera partida, que podría ser la última de la noche. Si Tosgell pierde contra Shiny en el mapa CQB, que va a ser. Así que vamos a ver si consigue llevarse una e intentar dar el Voltage ahí y dar ahí el 3-2. Pero después de este tipo de partidas, estas son psicológicamente durísimas, ¿eh? Durísimas. Así que nada, vamos con la partida. Con la tercera partida en Circuit Breakers. 2 a 0 a favor del coreano Shiny. Y Tosgell, que se equivoca con ese cancelación del command. Vamos con la partida. La tenemos ya cargada ahí en pantalla. Tenemos en la parte inferior izquierda de color rojito. Tenemos a Shiny. En la parte superior derecha de color azul. Tenemos a Tosgell. Dice, me corrió a Cobez en Amon Basti contra Unis que cancela a Freca 98. Sí, esto pasa. Cuando eres Terran, alguna vez quieres hacer la jugada, que la tienes que hacer porque es obligatoria ahí para no perder ahí, porque si no te va a matar el Stevie y al final pierdes un montón de tiempo. Y un misclick ahí te hace cancelar y demás. Ahí ha pasado alguna vez cuando vas a hacer el truco del Concer, vas a hacer el Stato Trick y sin querer cancelar la pull. Que suele ser también bastante desastroso, ¿eh? Así que nada, vamos entonces con la partida. Tenemos en la parte superior derecha aquí a Tosgell en Circuit Breakers. Abajo a la izquierda tenemos a Shiny. Y bueno, dice, no, yo recién acabo de llegar a Huáscar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? A ver cuántos estamos en Trove. Estamos 187, va para abajo, en vez para arriba, chicos, la cosa. Luego me dices, Kevin, que luego cuanto más tarde más gente entra, pero es mentira. Así que bueno, vamos a ver por qué tenemos por aquí de color rojito a Shiny haciendo su primer depósito. Tosgell también haciendo aquí para obviamente poder aprovechar que el trabajo sale un poquito más cerca. Dice, cuando quieres sacar dos carries contra Terran y sean dos scouts, dice Vi, también pasa alguna vez. Dice, recién llegó un resumen, profe. O Pérez, pero si te he visto salvando, macho. Pues Boniz ha ganado 3-2 a The, perdón, a The World. Y Tosgell va palmando 2-0 contra Shiny con una segunda partida hemos tenido de 3 minutos. En la que Tosgell sin querer, en vez de sacar el trabajador que está construyendo el Command, lo cancela al 99%, al 90% y se sale la partida. Así que vamos a ver. Tenemos aquí ya, como veis, a Tosgell poniendo el gas por parte de Shiny también. Así que por ahora todo muy igual. Lonchero dice ya, profe, mande la carapulcra con sopa seca, dice por aquí Lonchero. ¿Qué pasa, Lonchero? ¿Cómo estamos? Cuando quieres sacar mutas y pulsas a veces la S y sale score, sí. Cuando a veces quieres sacar de Defiler y lo haces con el ratón sin querer y le pulsa muy rápido y cancelas el huevo. Así que ahorita ves jugar la final, no, Jatro. La final será el fin de semana que viene. La final será el domingo a esta misma hora, a las 6 de la tarde de Perú, del domingo. ¿Vale? Tendremos tanto el tercero y cuarto puesto como la final. Lo digo porque luego dice, no me enteré. El domingo que viene, a las 6 de la tarde de Perú, es decir, a la misma hora que hemos empezado hoy, tendremos tercer y cuarto puesto y final. ¿Vale? Jugarán los mismos que han jugado hoy, pero obviamente contra distintos oponentes. Así que nada, vamos a ver qué pasa. Tenemos ahí como veis la fábrica por parte del jugador Terran. Tenemos aquí ya también. Por parte de Tosger también su propia fábrica, así que todo exactamente igual, mismos trabajadores, ambos explorando hacia la zona en la que no está el rival. Ahora ambos van a encontrar más o menos al mismo tiempo a su rival. Por lo tanto, todo muy estándar. Dice, puntaro, vienes a 7 PM las pistolas al final. Que a las 7 no, a las 6 he dicho, macho. Bueno, a las 7 no sé si es porque es de otro país. A las 6 de Perú, a las 7 en Bolivia y Chile, a las 8 en Argentina y a la 1 de la mañana en España. Así que nada, vamos a ver porque tenemos ahí, como veis, Tosgell apretando ahí un poquito este trabajador. Aquí va a ponerle expansión por parte de. Igual, todo igual por ahora. Y expansión también por parte de Shiny. Y bueno,
Dice, cuando quieres pegar al arco y la punteas con la izquierda y pateas al aire. No sigo la pata palo, ¿no, Fabián? Así que nada. Vamos a ver qué pasa. Dice, suerte y es viernes porque si era jueves, lo siento, jueves juega Perú por clasificatoria de Qatar, dicen por aquí. Hoy es sábado, viejo punk. Hoy es sábado, macho. No es viernes, ¿no? Hoy es sábado. Así que bueno, vamos a ver, porque yo ya me rayo, tío, porque ya me decís cada cosa que es que me queda cuadros. Tenemos aquí, como veis, a nuestro amigo Sainz sacando un Vulture por parte de Tosgel. Parece que también ha sacado doble fábrica. Tenemos doble fábrica también, así que por ahora todo exactamente igual. Pero parece que ya que Tosgel se ha dejado ahí un par de trabajadores que no se ha dejado nuestro amigo Sainz. Pero ella tiene dos Vultures, sí. Mirad, el micrazo se marca así intentando ir, pero no puede. Y Tosgel parece que lo va a cazar. Ahí está, consigue cazar el primer Vulture. Y cuidado porque este Vulture significa que ahora vas a tener que defender la rampa. Y como te cazan el trabajador antes de que termine el comando, que no parece que vaya a ser posible porque casi lo está terminando. Pues al final te retrasa mucho el coman, ¿eh? Aquí luego si no ya lo puedes levantar y no pasa nada y defiendes la rampa. Pero vamos a ver, porque aquí llega doble bulto de todo contra solo un bulto de rival. Aquí Tosgel debería atacar a los marines primero. Vemos ahí que mata al primer marine al toque, segundo marine también. Y ahora intenta pasar con el bulto quizá para ganar información. Ahí migrando ambos jugadores. Ahí Tosgel que sube la rampa un poco. Ve que hay fábrica, ve que hay la machine shop funcionando. Y bueno, parece ser que por ahora el jugador de color rojito está haciendo Vulture, mientras que Tosgel parece que sale con el tanque y también con esta armería. Aunque también la está haciendo la armería, si no hemos visto mal aquí nuestro amigo Shiny. Y nada, sale ahora con los doble Vulture aquí al apretar un poquito Shiny. Tosgel que tiene aquí un tanque para poder parar estos Vulture. Siguen saliendo Vulture, cuidado porque velocidad hace Tosgel aquí. Debería quizá por un tapón, ha visto que hay velocidad con la barraca. Cuidado porque el tanque no se te va, ¿dónde va Tosgel? Que te van a entrar hasta la cocina. Cuidado porque entra por aquí el terran de color rojo. No hay bloqueo de ningún tipo. Y no parece que sea suficiente. Está atacando a Mongolia, pero aquí ya Shiny está haciendo mucho daño. Parece que Tosgel no esperaba esta velocidad de Vulture, sino que esperaba un poco más las minas o algo así. Y cuidado porque aquí ya vemos también que por este otro lado también está apretando un poquito nuestro amigo Shiny. Tosgel perdiendo unos cuantos trabajadores, ya son 8 de diferencia. Consigue matar los Vulture, pero ¿a qué precio? No, le han retrasado y le han matado un montón de trabajadores. Así que Shiny, que creo que le ha salido bastante bien la jugada. Tosgel aquí jugando con una ventaja ya bastante grande, ya que vemos ahí que es 30 trabajadores contra 21. Pero bueno, no está todo perdido, sus unidades son importantes, son más fuertes. Y es verdad que Shiny pues ha matado a varios, pero los tanques matan a los Vulture. Así que si Shiny no cambia tiempo a tanques, Tosgel podría tratar de hacer un contraataque y matar incluso ya más trabajadores, ¿no? Pero por ahora está fea la cosa. Vemos ahí las minas de Shiny muy buenas para evitar que el push de Tosgel pueda salir muy rápido hasta que otra scam. Vemos ahí la academia que va a terminar. Tosgel podría poner scam, pero cuidadito porque esta mina está muy mala. Vemos que las ha puesto las dos juntas y esto es algo que ha hecho aposta el Terran de color rojo para que la primera la desactivas moviendo tus unidades, pero la segunda te la zampas. Entonces esto de poner las dos seguidas es algo que se hace muy muy típico si eres muy muy bueno. Como veis, las pone todas de dos en dos juntas aposta para que si no tienes scan al menos te zampes una. Así que muy bien jugado por parte de Shiny. Tosgel que ya tiene triple tanque, doble Goliath. Aquí ya 10 trabajos de diferencia, como veis. Y Shiny que está sacando ya cuádruple fábrica. Tosgel que solo tiene 3 por ahora. Y cuidado porque ahí, adiós. Uf, cuidado porque se está muerto. Uf, al menos una mina mató a la otra. Consigue salvar a Goliath a un punto de vida. Pero aquí Shiny parece que quiere acabar con él. Consigue matarlo, pero le cuesta un Vulture y casi otro. Y bueno, la partida va a continuar. Pero Shiny, como vemos, tiene bastante, bastante ventaja. Ya 8 trabajadores, una fábrica más. Tanques, minas y Tosgel todavía no puede ir hasta que no tenga el scan, que está haciendo justo ya ahora. Pero el problema es que cuando haces este tipo de jugada, lo que te gusta es intentar estar aquí antes, o incluso, yo que sé, por aquí, donde sea, apretando antes de que el rival pueda sacar sus tanques. Está pasando justo lo contrario, que Shiny es el que ha hecho daño y encima parece que está dando control del mapa. Por lo tanto, Tosgel va a estar en apuros. No es que intenta salir a la jugada coreana, pero ahí hay por aquí unas cuantas minas. No sé qué repara el Goliath, que es importante, ya que la mina hace 125 años, pero Goliath, como tiene un puntito de armadura, pues muchas veces se queda uno de vida y lo puede reparar. Así que nada, vamos a ver. Aposta significa a propósito, sí. Dice, profe, Tro dice que ha sido top 6 su canal en esta última hora. Me alegro, Diego, hombre. Y nada. Dice, gran final si viene Shiny contra Bonnie. Dice por aquí Kevin Don que ya está vendiendo la piel de jabalí antes de haberlo matado. Y cuidado porque aquí sale Tosgel, tira un buen scan. Pero como ves, hay triple tanque. Aquí ya está dificilísima la partida para Tosgel. Está 5 trabajadores menos, le tienen rodeada totalmente la base.
Y tiene una fábrica menos también, ¿no? Aquí parece que hay 4 contra 4 también. Y bueno, vamos a ver porque aquí va... la mina. Aquí se la está jugando, se la está jugando Red. Le pegan ahí la mina. Gracias, Diego, por el bravo. Cuidado, otra. Esa no ha pegado. Y cuidado porque se le cuela. Que bien aprovecha aquí Shiny el espacio para colar los bultos. Y aquí Torrel va a perder más trabajo. Si ya estaba la fea la cosa para ella, ahora está muy, pero que muy, muy fea. Torrel que tiene que llevárselo todo. Y Torrel que tiene que tener chichi porque es que le han pillado totalmente, totalmente desposicionado. Y es que esto era chichi ya, macho. Vaya jugada Shiny, tío. Qué diferencia de nivel. ¿Cómo juega Shiny, tío? Torrel juega muy bien, ¿eh? Torrel el otro día ya digo que tiró a gente como Oye y demás. Pero es que Shiny, tío. Shiny ha hecho. Ha hecho migas, ha hecho migas con Torrel. Porque es que qué maravilla, tío, de movimiento. Este movimiento de que veis que viene por aquí, en vez de intentar parar o lo que sea, directamente he dicho, pues me cuelo para adentro, se ha colado para adentro. Torrel no tenía los tanques aquí preparados en modo asedio. Y aquí ya iba a ser una sangría de trabajadores brutal, pero brutal por parte de Torrel. Así que se rindió y estaba perdida la partida, literalmente. O sea, que lo que pasa es que tiene un timing quizás un poco rápido Torrel, pero está perdidísima esa partida. Así que nada, Shiny que pasa 3-0, por lo tanto tendremos el domingo que viene a las 6 de la tarde, lo repito ya, porque dice, profe, no me ha dicho, el domingo a las 6 de la tarde tenemos Boniz contra Shiny y The World contra Tosgirl, a las 6 de la tarde Perú, vamos, en Trovo, ¿vale? Donde estéis viendo la hora. Y nada, vamos a ver la caja, que le queda ya nada a la caja, ¿cuánto le queda a la caja? A ver, la caja, le quedan, nada, 10 segundos a la caja, así que vamos a ver la caja, a ver qué le toca, las dos suscripciones. Así que nada, dice Luke el día, gracias Orlando. Y nada, vamos a ver a quién le toca la caja. Chan, 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 chan. Y la caja es para... Está abriéndose, se abre. Y los ganadores de las dos suscripciones de hoy son... Pam, 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 pam. Se la llevan CBZ87 y Juber Steve. Se llevan las dos suscripciones de hoy. Así que muchas gracias, chicos, y enhorabuena por esas dos suscripciones. Ahí dice, no, mi caja, dice Kisigel. Yo lo siento, pero es lo que hay. Y bueno, recuerda también que aquí Trovo está regalando una membresía de Ace Plus, que son dos suscripciones que dan, y aparte el icono y demás. Y luego tenéis que hacer es enviar un winner, ¿vale? Aquí le vais a enviar un pollito, y si enviáis un pollito entráis en sorteo de las 50 cajas que está regalando Trovo. Para esto hay más menos posibilidad, pero hay 1000 personas aquí ya con esto, pero os la podéis llevar, ¿vale? Así que nada, dicen por aquí estafa, no, hombre, no, claro, cuando nos toca es estafa, ¿no? Cuando os toca, ay, qué bien, profe, pero cuando nos toca estafa, que si no sé qué, ¿no? Pues la próxima vez ahí lo que tenéis que hacer es compartir más, llegamos a los 300 y yo un poco dos más, así que son el doble de posibilidad de que os toquen. Por aquí, ¿qué más? Dicen pro nivel scan, Bishop, dice por aquí Shiny, sí, efectivamente. Por aquí que me dice, no, mi caja, no, vamos, no, desgraciado, dice Mada. Está mucha cara de descontento. Dice, estas bugueadas las cajas porque Zarkana hace rato no gana. Dice la testa LOL. Y nada, con esto entonces vamos a despedir el stream de hoy, ¿vale? Como digo, domingo, día. A ver en qué cae el domingo. El domingo día 12, ¿vale? Domingo día 12. A las 6 de la tarde de Perú tendremos las finales de el de las de la lo diré del de este torneo, ¿vale? En principio es el domingo, ¿vale? Tienen todavía que jugar las partidas, pero creo que les va a dar tiempo a jugarlas, así que el domingo en principio es, y si el domingo no es la final e intentaré hacer un TFL Duel Series a ser posible con Babo y otro problema probablemente sea Gosudark. Así que el domingo que viene a las 6 de la tarde tendremos cita sí o sí en el canal de Trovo, ¿vale? Intentaré que salga con las finales, pero tiene que poder jugar las partidas, ¿vale? Y nada, la Wikipedia también la tenéis actualizada, la pongo ahí en el chat, por si alguno no la conocía, la muestro también un momentito aquí en pantalla, ¿vale? Tenemos aquí pues un poquito todo lo que ha pasado, y aquí ya tenemos en principio las partidas que me ha dicho Orlando que estaban actualizadas, así que aquí están. Como veis, Boniz ganó 3-2 a The World, Shiny ganó 3-0 a Tosgirl, y bueno, tendremos Boniz contra Shiny y The World contra Tosgirl el próximo día. Así que les tendremos Dandy y Terror, les traeré más adelante, lo chico, no te preocupes. Pero quería jugar con Babo, y como a Dandy le traje ya hace poco, el último Defend USI fue con Dandy, creo que contra Conan. Pues quería dejarle un poco descansar, y a Terror también le traje en esta DPL Super Cup. Como veis, aquí está su nombre, lo que pasa que perdió. Pues quería cambiar un poco a Aries también, ¿vale? Para no traer siempre a la misma gente.
Y nada, recordad también que os dejo el calendario ahí, que si ponéis exclamación horarios, el voto os da el enlace, que es este enlace que veis aquí. Y directamente lo digo, todavía no está apuntado porque todavía tengo las partidas, pero en principio el domingo, bueno, lo voy a apuntar ya porque si no luego no me los, así que lo apunto directamente aquí ya. Vamos a copiar este y lo voy a poner ya porque en vuestra cara. Finales. Así, y el día domingo a las 6 de la tarde de Perú, ¿vale? Aquí, si estáis viendo el enlace que os he pasado, aquí ya veréis que sale el domingo que viene, debería ser, no sé por qué no sale ahora. Sale, hombre, esto está ya puesto. No, perdón, que no está puesto bien. Está puesto el día que no es, un segundo. Que para mí es el lunes, claro, porque es a la 1 de la mañana de España. Así que nada, aquí está, ¿vale? El domingo a las 6 de la tarde de Perú, las semifinales. Puedo poner un poco más zoom para que lo veáis ahí. DPL2, super semifinales a las 6 de la tarde de Perú, ¿vale? También tenéis en este calendario, para el que no lo conozca, pues todos los días que haya SLs, ¿vale? Que la semana que viene es el martes, el miércoles y el domingo, ¿vale? Y además también ya empezamos con las finales de los torneos en el fin de semana que viene, ¿vale? Con la bronce y con la oro el sábado y domingo, que también tendremos esas finales, ¿vale? Así que nada, con esto entonces nos retiramos en el día de hoy. Espero que os haya gustado mucho las partidas. La verdad es que las de Turquía son un poco anticlimáticas, porque creo que sobre todo la segunda ha sido un poco en plan de qué ha pasado. Y nada, chicos, animaros a pasar por Troya, que depende de vosotros el que esto se siga haciéndose, ¿vale? Animaros ahí a pasaros, compartir el stream, ¿vale? Compartir también el calendario por donde podáis. Y nada, lo dicho, nos vemos entonces. Bueno, yo voy a estar mañana, obviamente, en directo, como siempre. Mañana estaré en directo, como digo, en el Drunken Stream a la 1 de la tarde de Perú. Y estaré 8 horas, a ser posible. A no ser que me pegue tanto, tan tal cocida que me tenga que ir a dormir antes. Pero mañana estaré a la 1 de la tarde de Perú streameando hasta lo que dure. Y también, obviamente, estaré el lunes, martes, miércoles, la semana que viene, como siempre, ¿vale? Es posible que la semana que viene, como martes y miércoles hay ASL, es posible que alguno de los días me lo tome un poco más de descanso, ya que si no va a ser una matada brutal, ¿vale? Así que nada, nos vemos entonces el mañana mismo con el Drunken Stream. Os espero a todos, ¿vale? Para pasar un buen rato y para jugar mucho StarCraft. Así que nada, chao, chao. Hasta la siguiente, hasta mañana. Gracias, por cierto, a Ricky por la notita de soda, a Diego Ben y a todos los que he echado una mano y que voy a decir a todos que sí. Gracias, hombre, por la suscripción. Perdón, que lo paro. A Kishi, a Miguel Zerg, a Richard, a David Castro, a Ricky, a Izerge, a Franjabo, a Racé96, a Diego Ben, a Duquezán, a Patricio, a Cintan, a José Guaf. Y también enhorabuena a CBZ87 y a Juber Steve por las suscripciones que se llevan en la cajita. Chao, chao, hasta mañana en el Drunken.